La justicia revoca la detención preventiva de Eduardo León, el abogado acusado de falsificar su libreta militar. Ahora cumplirá detención domiciliaria. 9. El presidente Morales pide a los maestros decomisar los celulares de los estudiantes que los usan en clases. 8. Detienen a un hombre por agredir a su hijo de 4 años, quien presenta mordeduras y quemaduras en el cuerpo. 7. Una madre olvidó que entregó a su bebé durante una fiesta y denunció a la policía que asaltantes se llevaron a su niña. 6. Dos hermanos de 4 y 5 años murieron por ingerir veneno para perros. Habrían confundido la sustancia tóxica con dulces. 5. Alerta por rabia canina en 4 departamentos. Son 200 casos confirmados del mal y la vacunación iniciará en mayo. 4. Apoyo y rechazo a un proyecto de ley municipal en La Paz que establecería aplicar la eutanasia a mascotas en casos extremos. 3. Cierran 2 panaderías en Oruro. Hallaron ratones y hasta heces de los roedores en los insumos de elaboración del pan. 2. En sede de justicia, una mujer acusada de trata y tráfico de personas, a pesar de lo grave del delito, fue beneficiada con detención domiciliaria. 1. El Bayern de Múnich está en España. Visita al Real Madrid en difícil cotejo por la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones. Y si fría la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Claro como el rayo de sol que entra en mi ventana. Ciudad del Alto, 2 niños de 4 y 5 años fallecieron debido a que ingirieron veneno para perros. Lo confundieron con caramelos. Pero además, atención con este tema, se ha enviado a la cárcel de Palma Sola al sujeto que se hacía pasar nada más y nada menos que por el mismo ministro de Justicia, don Héctor Arce. Lo han imputado por una serie de delitos. Empezamos como siempre una mañana cargados de energía. Que tenga un excelente día, que Dios le bendiga, que le vaya muy bien. Chicos, buenos días, Edison, Fabi, Richie. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Descienden las temperaturas en la ciudad de La Paz. Durante la pasada jornada llovió intensamente, así que abríguense, por favor, no se olvide de portar siempre su paraguas, la chompita, la chamarra. Yo no había volado, ¿a qué hora llovió? No, llovió un poquitito, no muy fuerte, pero sin embargo, el paraguas no tiene que sacarlo solo por si llueve, también para protegerse de los rayos del sol. Pero sí, llovió un poco, esta mañana inclusive al salir de la casa se notó que llovió un poco. No fuerte, pero llovió. Con razón, bien sereno, con razón estaba así. Tome todos los recaudos, sí, llueve, amenazas constantes. Como Angelito. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Comenzamos entonces de esta manera saludando a todo el país. Bueno, bien, buenos días a todos ustedes. Como siempre, estamos con el gatito chef que nos prepara un desayuno riquísimo, delicioso, como todos los días, naturalmente. Y por supuesto, un platito fuerte para más adelante. Hola, gato, ¿cómo estás? Buenos días. Hola a todos ustedes. Pues feliz y contento, como todos los días aquí en el set, para poder compartir y otorgar un poquito de alegría a todos ustedes. Gatito, ¿qué vamos a preparar hoy? ¿Cuáles serán las delicias, las exquisiteces dentro de la cocina del día? Ya, hoy en el plato fuerte vamos a hacer humintas, como me han pedido. De dos maneras, las humintas. Dos clases, depende de la situación, el lugar del país. Vamos a compartir dos. Y vamos a acompañar con unos chuletones de res. A ver, pero a la olla y al horno, me imagino. Sí, pero al estilo paseño y el estilo potosino. Ya. Ok, perfecto. ¿Ya? Y para el desayuno vamos a hacer un sándwich de pizza con viandada. ¿Sándwich de qué, perdón? De pizza. Con viandada. De pizza. Ajá. Oh. ¡Qué bien! Oh, interesante, gatito. Obviamente más adelante vamos a estar los cuatro acompañándote en el desayuno de 5 minutos. Y hoy estaré contigo entonces en la cocina para preparar estas humintas al estilo potosino y paseño, ¿verdad? Sí, sí. Que no creo, o sea, que a la olla y al horno. No creo que haya mucha diferencia, te digo, ¿no? Sí, sí, la diferencia grande. A ver, ¿qué pues, puede ser? Unas pasaúvas por ahí. Sí, uno tiene ají, el otro no tiene ají. Ah, exacto. Bueno, pues, ¿cómo les gusta más? ¿Al horno o a la olla? A la olla. ¿Al horno o a la olla? A la olla. ¿Al horno o a la olla? A la olla, pero me gustan fritas también. Muy bien, gatito, más adelante. Entonces nos vemos con este plato que estará delicioso. Por supuesto, gracias, gatito. Hasta más un rato entonces. Está bien, inmediatamente revisamos las temperaturas. ¿Cómo estará la temperatura en la ciudad de La Paz? Por supuesto, John Guzmán, buenos días.
Se quedó congelado. Más adelante estaremos con John Guzmán. Se quedó helado. Se nota que está haciendo frío. Está haciendo mucho frío. John se quedó congelado. ¿Vieron? Que está descendiendo la temperatura. Saquen, por favor, una chapina. Ahora sí, John Guzmán, las noticias que se generen durante la jornada y, por supuesto, las temperaturas. ¿Cómo estás, Fabiola? Buen día de Dios, el saludo para todo el país. Te comento que las temperaturas están bajas en la ciudad de La Paz. 0 grados centígrados es la mínima que se está registrando en la sede de gobierno y la máxima va a llegar a 15 grados centígrados. Así que primero abrigarse y después obviamente a aclimatarse también según pasen las horas. Te comento que nosotros estamos acá en la ciudad de La Paz, en kilómetro cero, donde también las actividades han comenzado muy tempranito, pero vamos a destacar la noticia de las últimas horas y que tiene que ver con el tema de la seguridad que reclaman las caseritas, particularmente del mercado Lanza. Ellas están pidiendo que se movilice mayor cantidad de uniformados para también brindar seguridad en este lugar que por el momento ellas no han sentido precisamente este reclamo que hace el sector. Esas son las noticias que vamos a destacar y detallar en el transcurso de las próximas horas. Estaremos al pendiente. Gracias, John Guzmán. Bien, chicos, es momento de presentarles ahora lo que sucedió durante la pasada jornada, porque a primeras horas de la pasada jornada nació la primogénita del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. Bueno, un peso de 3 kilos y 500 gramos y 51 centímetros de estatura, Alba nació a las 7:20. Oí el primer grito de mi niña, pulmón muy fuerte. Significa una responsabilidad moral extraordinaria. La familia García Fernández llegó la madrugada de este lunes a la clínica particular donde naciera Alba García Fernández. 7:10 ya estaba preparada para la operación. Hoy por primera vez las cosas que uno va a hacer van a afectar también a un ser que ha sido engendrado por uno, pero que no es uno, que es el hijo de uno. Ese va a ser mi objetivo número uno, que se comprometa con el mundo. En la actividad laboral que ella quiera desempeñar, pero siempre comprometida con el mundo. Si eso sucede, yo seré el padre más feliz. Bueno, y tenemos que indicarles que producto de la explosión de gas se concentró este elemento dentro de una habitación y lastimosamente dos personas han terminado gravemente heridas. Una pareja, presumiblemente de nacionalidad peruana, terminó gravemente herida. El varón, prácticamente con medio cuerpo quemado, producto de la explosión que se registró dentro de su habitación. La señorita salió caminando, pero me imagino que tiene la cara muy quemada y las manos también y la parte del cuerpo. Y el muchacho es el que está muy mal herido. Lo sacaron casi prácticamente hasta el medio cuerpo está quemado. De forma inmediata, efectivos de la unidad de bomberos evacuaron a las personas heridas a un centro médico. Posiblemente pueda correr el peligro de derrumbarse, ¿no?, el ambiente, porque está seriamente dañado las columnas, la pared y el techo. La explosión, que dejó con daños materiales de consideración a esta habitación, habría sido ocasionada por la fuga y concentración de gas, el cual ha producido la deflagración. A la mínima chispa ha explotado. Los bomberos en primera instancia comprobaron que este hecho se originó por el mal estado de la manguera de conexión a la garrafa. Y recomendarles a todas las personas, a toda la ciudadanía, que deben tener cuidado con la manguera, especialmente la manguera debe ser cambiado cada cierto tiempo. Recuerde que para evitar que a usted le suceda este tipo de accidentes, debe revisar periódicamente la instalación de gas en su domicilio, verificar que la manguera esté en buenas condiciones y que no exista fuga de gas. A otra información, la justicia determinó levantar la detención preventiva para Eduardo León y beneficiarlo con medidas sustitutivas. El abogado Eduardo León volvió a acudir a los juzgados en busca de conseguir su libertad. La audiencia de cesación a la detención preventiva se prolongó por varias horas, en que la tensión se respiraba en el ambiente.
Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el juez sexto en lo penal, Fernando Rivadeneira, determinó otorgar la detención domiciliaria para el jurista. Bueno, las medidas sustitutivas han sido determinadas para que se cumplan dentro de los 3 días subsiguientes. A efectos de eso, la defensa técnica va a proceder a hacer los trámites técnicos que se tienen que hacer para que el doctor Eduardo León pueda recuperar su libertad restringida, pero es una lucha ardua que tenemos que seguir. Con esta determinación, León podrá defenderse desde su domicilio. Todavía no podrá ejercer la abogacía, ya que está pendiente el proceso por la supuesta falsificación de su libertad de servicio militar para obtener su título en provisión nacional de abogado. Este es un hecho doloso, definitivamente. Dos pequeñitos, uno de 5 años y el otro de 4, perdieron la vida después de haber ingerido veneno para perros que lo confundieron con caramelos. De acuerdo al informe de la policía de la Ciudad del Alto, 2 hermanos de 5 y 4 años fallecieron debido a que ingirieron veneno para perros que confundieron con caramelos. La madre de los niños declaró que los había dejado en su casa y cuando retornó, vio que los menores estaban extremadamente pálidos. La mujer contó que entonces preguntó a sus 2 hijos qué había pasado y ellos respondieron que habían encontrado caramelos en una bolsita. La madre se dio cuenta de qué se trataba, puesto que ella había comprado el veneno. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Urbe Alteña recomendó a todos los padres de familia tener cuidado cuando compren veneno para animales y no dejarlo al alcance de los niños. Lastimosamente este producto se caracteriza por ser generalmente clandestino, no se vende este producto en muchas farmacias, generalmente se lo vende en vía pública y el acceso a este tipo de productos es bastante fácil. La intendencia, obviamente, y la guardia realizan los operativos, pero como usted sabe, este tipo de negocios es más de gente ambulante que de puestos como tal. El jefe policial manifestó que este caso debe quedar como reflexión a todos los padres de familia para evitar tener esa clase de elementos peligrosos en su casa. En Santa Cruz enviaron a la cárcel de Palmasola al sujeto que se hacía pasar por el ministro de Justicia, Héctor Arce. Lo imputaron por una serie de delitos, sin embargo, aún se investiga cuáles eran los fines por los que se hacía pasar por autoridad gubernamental. La finalidad de hacerse pasar por el ministro de Justicia era tratar de favorecer a ex trabajadores de SAPSA quienes enfrentan un proceso penal. Por ello es que el señor Freddy Figueredo utilizó un número de teléfono para mandar mensajes a otras autoridades quienes le podían ayudar en esta labor, sin saber que en realidad todo era una farsa. Hemos procedido a recibir las declaraciones tanto de la presidenta de la Corte de Justicia como algunos funcionarios de SAPSA quienes corroboraron esta situación. Además, hemos hecho desdoblamiento de un teléfono celular en la cual le habría llegado mensajes de esta persona haciéndose pasar por un dignatario de Estado. En ese sentido, que el Ministerio Público, a través de la Corporativa Anticorrupción, ha librado mandamientos de aprehensión contra la persona sindicada, quien ha sido aprehendida en la ciudad de Cochabamba por la policía y trasladado hasta Santa Cruz. Los delitos por los que fue imputado son concusión, incumplimiento de deberes y contribución a ventajas ilícitas. Los elementos que presentó el Ministerio Público fueron suficientes para hacer ver como posible autor del hecho al imputado, quien fue enviado a Palmasola. Por encargo, además, y por mandato del presidente Evo Morales, no vamos a permitir que ninguna persona, abogado, fiscal, juez, notario, actúe en nombre y utilizando el nombre del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera, del suscrito ministro de Justicia, ni ninguna otra autoridad pública del Estado plurinacional. Vamos a poner desde el Ministerio de Transparencia, desde el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y desde el propio Ministerio de Justicia un alto a esta forma de actuar totalmente delincuencial y vamos a someter a proceso a las personas que cometan este delito. El señor Figueredo ha sido detenido en horas de la mañana del día sábado y ha sido conducido hasta aquí, hasta la ciudad de Santa Cruz. Las investigaciones continuarán ya que este sujeto, quien habría ingresado a trabajar a SAPSA con un título de abogado falso, no se movilizaba solo y se tratará de dar con el paradero de sus colaboradores. 6:14 de la mañana, te decimos muy buenos días, Martín, buenos días, Jack Taguerida, ¿cómo estarán las temperaturas en la ciudad y cuál es la noticia de hoy?
¿Cómo estás, Edison? Buenos días, amigos en toda Bolivia. Muy buenos días. Comenzamos con el mejor ánimo también desde el corazón de Bolivia. Tenemos 12 grados centígrados. La temperatura máxima para hoy, 27 grados. Se prevé para horas de la tarde. No se descarta la posibilidad de lluvias. El cielo en Cochabamba está encapotado en varias partes de la ciudad. Así que a tomar en cuenta también este elemento, aunque existe también la posibilidad de lluvia incluso en horas de la noche de esta jornada. En el panorama informativo queremos destacar un hecho lamentable que vincula a un menor de 4 años que lamentablemente fue agredido por su padre, una persona que no solamente golpeaba al pequeño, sino que también llegó a morderlo. Aún no se ha explicado por qué razón este sujeto actúa de tal manera y agrede al pequeño. Los vecinos, quienes viven cerca de él, han denunciado estas acciones violentas y durante las últimas horas también la autoridad competente lo ha detenido con la finalidad de que pueda prestar su declaración, pueda establecer el criterio sobre la denuncia. Sin embargo, ya los antecedentes llaman poderosamente la atención y vamos a estar desarrollando este tema en detalle durante los próximos minutos. Edison. Muchísimas gracias, Martín. Regresamos con John Guzmán a información que se genera desde Palacio Quemado. Enseguida nosotros vamos a establecer el contacto justamente con John. Tenemos que indicar de que el presidente Evo Morales se reúne desde muy temprano con Aconalcam. John. Así es, a las 5 de la mañana ha llegado el presidente del Estado Plurinacional para reunirse a las 6 según la agenda presidencial con la Coordinadora Nacional para el Cambio. Ha ingresado el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, después ha ingresado el vicepresidente Álvaro García Linera, hace unos instantes acaba de ingresar también el ministro de la Presidencia y también representantes de la CONALCAM. No tenemos la agenda de qué temas van a hablar, pero ayer el mandatario del país decía que uno de los temas que van a plantear y de análisis va a ser lo que está sucediendo con Estados Unidos, Corea del Norte y también Siria, además de la amenaza de utilizar armas nucleares en un posible enfrentamiento. Es lo que van a hacer y posiblemente se emita un pronunciamiento entre gobierno y Estado. Es parte de lo que se pueda dialogar el día de hoy, pero nosotros vamos a estar aguardando a lo que pueda acontecer de este Palacio de Gobierno, Héctor. Bueno, y es que esto genera repercusión mundial. Te agradezco mucho, John. 6:17 minutos de la mañana, estamos en todo el país desplegados con toda la información que se genere tanto en la ciudad de La Paz, en Cochabamba y en todos los rincones del país para que usted esté muy bien informada. Muy buenos días, Bolivia. Desarrollamos información, delincuentes pretendieron estafar $3,000 a una trabajadora del hogar, haciéndole creer que si depositaba este monto podría cobrar un billete de lotería de $200,000. Han pretendido vender un boleto de lotería ganador de $200,000 en la suma de $2,000. Tenían en su poder este billete, entre comillas, ganador. Este modus operandi mayormente los delincuentes se lo hacen a personas de la tercera edad. Ellos se fingen en un estado de necesidad. Van a pretender en ustedes generar un estado de compasión. Aprovechan la ambición. La persona quien nos ha denunciado el hecho ha dado parte inmediatamente a sus empleadores. Nunca se les va a presentar una oferta de semejante magnitud. Pero eso no es todo, tenemos mucho más para compartir con todos ustedes. Estas son las informaciones más destacadas que repasamos en nuestra agenda. Hoy expertos nos darán consejos prácticos para mantener una voz sana, agradable y eficaz. Aprenderemos a preparar unas riquísimas humitas solo al estilo de la cocina de Alía. ¿Quieres sorprender en casa? Entonces no te despegues de nuestro programa. Hoy estaremos hablando de la Liga Superior de Voleibol Femenina que arrancó ayer por la noche. Todos los resultados, belleza, talento y mucha emoción en el Julio Borelli Viterito. Nueva normativa tributaria que obligaría a los artistas a tributar. Hoy nos explican sus argumentos y con cuáles de estos están prácticamente en desacuerdo. El municipio paceño activa su campaña hashtag La Paz Lee. Visitaremos la biblioteca municipal y te mostraremos este lugar que te invita a leer un buen libro.
Y atención, porque el presidente pidió decomisar celulares, alumnos que lo usen en clases. Psicólogos nos explican cuán perjudicial es el uso para su hijo de este artefacto en las aulas. La Defensoría nos cuenta el caso de un niño de 4 años. Fue agredido por su padre. El menor tiene múltiples mordeduras y quemaduras en el cuerpo. El progenitor ha sido detenido. ¡Bienvenidos! Nosotros estamos tocando el tema y definitivamente este está causando mucha polémica. Se trata de un proyecto de ley municipal que habla sobre la tenencia de las mascotas, en el que refiere a la eutanasia. 4 son los aspectos que una concejal de Sol.bo expresaba. En los últimos días, el proyecto de ley para animales de compañía ha tomado la atención de un gran grupo de la sociedad. Esta propuesta de ley pretende dar responsabilidad no solo a los propietarios de mascotas, sino también que la sociedad en su conjunto comprenda la responsabilidad de tener una mascota a su cuidado. Entre los varios puntos que abarca esta propuesta de ley, se toca el tema de la eutanasia en animales. Uno es enfermedad terminal. 2 es cuando hay perritos ancianitos que están enfermos y están terminando su vida sufriendo. El tercero es cuando hay casos de rabia, porque los casos de rabia se contagian y ponemos en riesgo. Y el otro es cuando hay un comportamiento de riesgo, el animalito, un comportamiento es irreversible y están en las calles atacando. Sin embargo, se conoce que algunos grupos de activistas por el cuidado de animales estarían recién conociendo los detalles de esta propuesta de ley, por lo que algunos estarían a favor y otros en contra de esta probable nueva normativa. Se conoce que este proyecto de ley para animales de compañía esperará su análisis en el Consejo Municipal, mismo que se prevé se lo realice esta semana. Escucha esto, porque una madre fue a denunciar la desaparición de su bebé de 11 meses, argumentando que delincuentes se la habrían robado. Sin embargo, ella en su estado de ebriedad la entregó a una amiga. La madre llegó hasta la plataforma de la Fuerza Anticrimen para denunciar que 4 sujetos la asaltaron para después llevarse a su bebé de 11 meses. Ante ello, la policía inició la investigación, llegando a establecer que la mujer presentó una falsa denuncia de que su pequeña habría sido entregada a una amiga en una fiesta y por su estado de ebriedad, ella no recordaba qué fue lo que pasó con su niña. Hemos realizado 4 entrevistas, las 3 primeras sin resultados positivos. Sin embargo, la última, que se efectuó a una dama, nos permitió establecer que el paradero de la niña era producto de la entrega voluntaria de la menor, por su estado de embriaguez, a una tercera persona, quien, después de nuestra presencia, restituyó el bebé a las manos de su madre. Personas que acostumbran a beber en compañía de sus hijos terminan muchas veces de esta manera. Padres que no recuerdan ni siquiera dónde dejan a sus pequeños. Es importante también que tengamos conciencia acerca del daño que generamos sobre los menores. En este caso hemos tenido suerte, porque las labores de investigación han permitido restablecer a la menor. Y obviamente, debido a que la víctima, en este caso la madre, no sabía a quién había entregado a su menor, nosotros tuvimos que efectuar una serie de trabajos que se hubieran podido evitar si usted, vecino o vecina, deja de ingerir bebidas alcohólicas. Ahora Fiscalía determinará si la madre de la menor será sujeta a un proceso en su contra, esto según estipula la ley 259, que especifica una denuncia falsa o una simulación del delito. Y si hablamos de menores, atención con este caso, porque le vamos a presentar un pequeñito de tan solo 4 años que fue agredido por su padre. Tiene varios hematomas y además mordeduras. El caso se ha producido en Cochabamba. Estas fotografías reflejan las lesiones que tiene un niño de 4 años. El pequeño era agredido por su padre en vía pública. Los vecinos denunciaron al agresor. Un médico forense otorgó 8 días de impedimento al niño por las heridas que presenta. Se ven mordeduras en los brazos, en el cuello, quemaduras en los piecitos, en ambos pies. El agresor, un hombre de oficio, chofer de 35 años, ha sido detenido. Él tiene la tutela del menor. Se desconoce el paradero de la madre del niño. Trabaja con el niño, ¿no? En su diario trabajo está con el niño, pero sin embargo el niño refiere que de lo mareado le habría hecho su papá. Son mordeduras, son quemaduras que el niño presenta en todo su cuerpo, ¿no? Entonces este caso está en plena investigación. Nosotros vamos a personarnos ante el Ministerio Público y ante el juez que conoce la causa. Según el niño, ¿cuál fue el motivo del enojo del papá? No refiere muchos aspectos el niño, sin embargo vamos a hacerle una valoración psicosocial. Esos informes vamos a emitir ante el Ministerio Público.
México. El pequeño ha sido derivado a un hogar de acogida. En tanto, su padre está detenido a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Un hombre fue encontrado sin vida el pasado domingo. Aparentemente fue atropellado y el conductor se habría dado a la fuga. Este hombre fue encontrado muerto la madrugada del domingo en la zona de Sopocachi. Según se dio a conocer, fue atropellado por un vehículo cuyo chofer se dio la fuga. Se ha reportado un accidente de tránsito en la calle Jaime Sudáñez y calle Adolfo González de la zona de Sopocachi, deteniéndose el atropello a peatón con muerte de persona y fuga del protagonista. El señor responde al nombre de Joker Sergio Mesa Varela, de 39 años de edad. Las llantas del vehículo lo han pasado por la caja torácica, lo que ha hecho que tenga algunas costillas fracturadas, ha reventado el hígado, lo que ha producido su muerte en el lugar del hecho. Al momento, Tránsito pedirá las grabaciones de las cámaras de seguridad para establecer qué fue lo que pasó con el hombre de 39 años. En próximas horas, a ver si existen cámaras de seguridad por el lugar, para de alguna manera nos puedan coadyuvar en la investigación para poder determinar el tipo de vehículo, por lo menos datos o características del vehículo para poder dar con el autor. Asimismo, personal de tránsito ya fue desplazado al lugar del atropello, ya que existen tiendas en las cuales los propietarios podrían brindar mayor información. Definitivamente, tener un celular se ha convertido en un mal necesario. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, absolutamente casi todos cuentan con un aparato móvil. Sin embargo, tenerlo en clases puede ser perjudicial. Ante esto, bueno, pues el presidente Evo Morales se ha referido al tema. En un acto encabezado por el primer mandatario del Estado, la autoridad apuntó que se debería prohibir el uso de los celulares en las aulas educativas para que los jóvenes no se distraigan. Cuando empiezan las clases en las aulas, cero de celular. Papás, mamás están aplaudiendo felizmente para que se respete esta decisión, y no solamente en San Francisco, sino en toda Bolivia, para que ese nuevo hombre, nueva mujer, tenga mayor formación, más conciencia social, más responsabilidad. Expertos apuntan que, sin duda, el uso de la tecnología, cuando no se la hace correctamente, causa distracción y problemas, por lo que se debería más bien guiar a los escolares para que sean estos quienes utilicen esta herramienta de ventaja. Prohibir no creo que sea lo adecuado, ¿no? Pero sí sería recomendable normar y administrar la tecnología, ¿no? Para que se le dé una buena utilidad. No les podemos decir no utilizan, porque va a generar ansiedad. No solamente en los niños, en los jóvenes, en todos, si nos quitan, ¿no? Ahora que estamos totalmente acostumbrados. Por su parte, los padres creen que la prohibición es la mejor medida para que los escolares no se perjudiquen. Un poco, porque algunas veces te dan la tarea que puedes investigar. Y como herramienta es útil, pero no en el aula de educación. No están yendo a estudiar, no están yendo a jugar ni a investigar a través del internet, que es lo que normalmente hacen los niños, y juegan, ¿no? O sea, navegan en otras cosas. Eso es perjudicial para un niño. Se distraen y además de eso perjudican a los que tal vez sí quieren, ¿no?, estudiar. No deben permitir en los colegios, más que todo por el internet que tienen, ¿no? Estudios en Latinoamérica, incluido nuestro país, indican que el 89% de la población utilizan los equipos celulares y la tecnología para el ocio y la distracción y no la aprovecha para fines educativos o de investigación. Recordemos que el colchonero en la ida ganó por un tanto contra cero. Nos metemos en el contexto nacional para repasar algunos resultados de la Liga Superior de Voleibol Rama Femenina, el evento que se viene desarrollando en el Coliseo Julio Goretti Bitterito, donde el vigente campeón olímpico de Cochabamba consigue un triunfo bastante ajustado sobre la Católica de La Paz. 3-1 fue el resultado final en la primera jornada. El cotejo abrió la Universidad de Simón de Cochabamba, que también le ganó a la Católica de Cochabamba. Encuentro entre cochabambinos. El resultado fue por 3-1. Para hoy, atención, a las 7 de la noche, Olympic frente a la Universidad de San Francisco Javier, representativo chuquisaquillo, a las 7 de la noche para el grupo A. Y San Simón contra América a las 8:30 de la noche aproximadamente para el grupo B, en el mismo escenario, en el Julio Borelli Bitterito. Espectacular presentación del voleibol femenino en la ciudad de La Paz. ¿Quién será el reemplazante de Pablo Escobar en el partido de esta noche? The Strongest frente a Sporting Cristal por la Copa Libertadores de América. ¿Será Pedroso? ¿Será Ramallo? ¿Verá la misma función? Por el carril izquierdo de Irascara, reemplazando a Mario Invejarano.
poblará la mitad del campo de juego con Guayar, lo hará con Castro, lo hará con Alejandro Chumacero. Todavía es una incógnita la presentación del Tigre en cuanto a su cero titular para enfrentar al conjunto peruano. Recordemos que el Santos ya le sacó un punto al cuadro cervecero. Si hay un partido que tiene que ganar, o por lo menos sumar un punto en condición de visitante para seguir aspirando a avanzar en la Copa Libertadores, Die Stroger deberá hacerlo hoy en territorio peruano. 20 horas 45 minutos, Copa Libertadores. Sin Marvin Bejarano, sin Walter Beizaga y tampoco sin su capitán Pablo Escobar, a César Farías no le queda otra que modificar el equipo, aunque el entrenador se guardará hasta el último para confirmar los reemplazantes. Con 3 puntos, los gualdinegros están más que necesitados de sumar puntos fuera de casa. Esperemos que piensen así, que es su partido clave, que nosotros iremos a defendernos como todo el mundo piensa. Creo que el planteamiento que ponga el profe va a ser importante, porque hemos demostrado en más de una ocasión que mantener el arco en cero va a ser fundamental para esta clase de partidos. Lo más probable es que Jara vaya por el lateral izquierdo y hay que ver quién será el acompañante de Alonso. Ahí hay dos candidatos, o Rodrigo Ramallo o Fabricio Pedroso, ante un rival. No, tiene grandes jugadores, bastante calidad en cuanto al dominio del balón, así que tratar de estar bien concentrados y ordenados, más que todo tácticamente, para que no nos tomen por sorpresa y, bueno, cuando tengamos la pelota también jugarla, que también sabemos hacerlo. Entre tanto, los gualdinegros hicieron el reconocimiento del campo de juego del Estadio Nacional en Lima. Para el Tigre será su tercer partido en la Copa Libertadores. Hemos trabajado para esto, para esta clase de reto, complicado, difícil, pero nada imposible, porque creo que sabemos a lo que jugamos. Bueno, se anticipó de que Pablo Escobar va a estar presente en el partido de esta noche. Saben que no podrá jugar por un tema de acumulación de tarjetas amarillas, pero con el presidente César Salinas viajarían a Perú. Siempre es importante tener al emblema, al referente, al capitán. El tema de la motivación va a ser clave para los jugadores del cuadro atirado. Reitero, me dicen a qué hora juega. 20 horas con 45 minutos por la Copa Libertadores de América, en esta presentación frente al Sporting de Cristal, el equipo que dirige Chemo del Solar y que mucha gente experimentada en sus líneas, como Cherokee, Lobatón, entre Bayón, entre algunos jugadores destacados en el conjunto cervecero. Gracias como siempre, muy buenos días, eso fue todo en deportes, por ahora. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda, personas desaparecidas, Brigada al Día. Por favor, ayúdenos a encontrar a las siguientes personas: a Fabricio Daniel Fabiani Gabriel, de 15 años. Él vestía un pantalón plomo, una chamarra de cuero color negro, zapatos negros y chalina ploma. Teléfonos de referencia al 706-54-680. En la ciudad de La Paz buscamos a Adriana Antonia Choque Cruz, de 17 años. Ella vestía unos jeans celestes, una chompa también color celeste y unos botines azules. Al comunicarse al 738-31-202. En la ciudad de La Paz buscamos a Andrés Ismael Ortiz Álvarez, de 17 años. Él vestía un pantalón color caqui, un canguro plomo, tenis caqui y chamarra azul pastel. Teléfonos de referencia al 605-25-141. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada al Día. Y más adelante, el desayuno nuestro, chef. Pues haremos un sándwich de pizza hecho con viandada. Vamos a acompañar con un jugo de linaza así calientito para el frío. Va a estar bonito e interesante de todo el desayuno. No se lo puede perder, solamente en la cocina de Al Día. Bien, presta atención, por favor, porque necesitamos de su ayuda. Se trata de una mujer, Rosario Quisber, está con nosotros. El 28 de febrero desaparecieron sus 4 hijos. En complicidad con el hijo mayor, el padre decidió llevárselos de la casa el 28 de febrero a las 10 de la noche. Estamos justamente con la señora Rosario Quisber. Le damos la bienvenida. Buenos días, señora Rosario. Usted está muy preocupada porque me cuenta que desde hace 3 años... usted ya estaba separada de su marido. ¿Qué pasó?
Yo hace 3 años yo me separé de mi esposo en Quiacollo. Nosotros vivíamos por desacuerdos porque él caminaba mal con una mujer. Entonces de ese modo hemos ido a la me fui infiel, entonces fuimos a la defensoría en Quiacollo y resulta que ahí él no le importó mis hijos, le han firmado que los 5 esté conmigo, mis 5 hijitos, y 800 bolivianos me lo ha firmado mensualmente para darme, pero de lo cual solamente una vez nomás me ha dado en la defensoría. Doña después, Rosario, 5 hijos, ¿de qué edades? El mayor tiene 18 añitos, que se llama Gary Garnica. Y Gary Garnica es el de 18 años. Y el que le sigue es Mandy Garnica. Y mi hijita, mi hijo, Bernard. Y Melissa, y Ninoshka, 5 añitos, tiene 3 añitos. La señora está consternada porque el hijo mayor ayudó a su papá a sacar a los 4 pequeños de la casa a las 10 de la noche. Estamos hablando de Mandy Garnica Quisbert, de 15 años, de Bernard Garnica Quisbert, de 13 años, de Ninoshka Garnica Quisbert, de 3 años, y de Melissa Garnica Quisbert, de 5 años. La relación que tenía con su hijo mayor, ¿era inestable, era mala, señora Rosario? Él ya, como es jovencito, ya, pues en el último tiempo, ya un poco se puso rebelde, ya no quiso estudiar, tampoco quiso, no me quiso ya hacer caso, ¿no? De eso se fue a vivir con su papá en mayo del año pasado. Y estaba bien, nosotros nos hablábamos todos, solamente que como ya no vivía conmigo, yo lo malo que había cometido es que era no dejar que viva con su papá, quizás era pelear, sí, pero yo como es mayorcito, es varoncito, parece que se quería salir de mi mano, entonces yo he dicho tal vez con su papá va a estar bien, le va a agarrar fuerte y va a poder. Su hijo ya no vivía con usted, su hijo mayor, ya no. ¿Cómo ingresa a la casa para llevarse a los menores? Ellos han venido hace una semana antes de que se lo ha llevado, los dos han llegado de Cochabamba. Yo nunca he pensado, ni siquiera en sueños se me ha pasado que me iban a hacer esto. Entonces yo he dejado que los dos ingresen. Había sido como un ratero, ¿no? Que entra y sondea cómo es la cosa. Ellos llegan de Quillacollo, yo los recibo a los dos porque mi hijo mayor llegó con su papá. Entonces yo los recibo a los dos y nada, le dejo entrar, incluso le alcanzo almuerzo a su papá, le alcanzo tecito a mi hijo. Yo nunca he pensado, sino yo nunca hubiera dejado que ellos entren. Así nomás, después como que se hubieran ido a Cochabamba. Yo pensé que ya después de ese día, no todo, ya se han ido a Cochabamba, estaban allá. Cuando habían seguido para carnaval, habían seguido por ahí rondando. Los vecinos recién me han avisado, dice que daban vueltas por ahí. Estaban, dice, con un auto blanco el camino, una camionetita blanca con una cabina. Entonces resulta que esa noche, a las 10 de la noche viene, ingresa porque empiezan a golpear de ahí afuera. Y yo jamás, yo tuve la culpa, yo abrí la puerta. Ellos tampoco no entran, yo abrí la puerta porque yo le dije al hombre, voy a llamar a la policía. No hagas escándalo, no grites. Pero el hombre ni bien abro, me agarra de la mano, me mete al cuarto de allá y me agarra, no me deja soltarme. Y cuando yo veo que a mis hijitas gritando, y este se lo saca a las dos pequeñitas y convenciendo, la saca a la de 15 añitos. Pero parece que ya tenían contacto también más antes. Yo nomás la tonta que nunca me había dado cuenta. Doña Rosario, ¿usted ya realizó la denuncia? He realizado la denuncia. Porque esto sucedió el 28 de febrero. Sí, he realizado la denuncia en juzgado de Quiacollo. ¿Qué le dijeron? La juez ha ordenado que tiene que devolvérmelo. Le ha dado tiempo incluso para que me devuelva. Y la liquidación salió
Por eso también se lo ha llevado. No es que porque le haya nacido el amor de padre, sino es que le ha salido 32,000 bolivianos de 3 años. ¿Y usted sabe la ubicación de esta persona? ¿Cómo se llama su pareja? Se llama Mario Garnica Machicado. No sé, he ido a buscar a su pueblo, he ido donde su mamá, he ido donde sus hermanas. Ninguno me dice, dice que ya no lo ven desde hace un año. Y he ido a mi casa que tengo en Quillacollo también, vacío nomás está. He dejado a los vecinos para que me avisen mi número. Ninguno no lo ha visto. Doña Rosario, las cámaras son suyas. Le pido por favor si me pueden enfocar a la señora Rosario Quisbert. Ella quiere hablarle a nivel nacional a toda la población que la está viendo y también hablarle al señor Mario Garnica. ¿Qué le dice a su pareja? Por favor, yo quiero, por favor, hermanos, hermanos paseños, hermanos de Cochabamba. Yo no sé, ahorita la verdad he buscado donde yo creo saber, pueden estar. Por favor, avísenme, por favor, si lo ven, a mis hijitos, a Mario Garnica, concientícenlo, por favor. Mario, por favor, si me estás viendo o me estás escuchando, porque Bolivisión sale en todo Bolivia. Por favor, ya es un mes y medio que los estás perjudicando del colegio. La profesora, siguen esperando. Por favor, no sé si es por chantaje a mí, que te los has llevado una vez igual, ya me has hecho igual. Hace 3 años igual me has hecho. Y yo he tenido que buscar y al final yo nomás me he tenido que... ¿Cómo sea volver, por favor, Mario? Ya no es solamente es tu vida o mi vida. Esto ya son los niños. No los perjudiques, por favor. Son 4 niños favor. Que están siendo perjudicados. Mandy Garnica Quisbert, de 15 años. Por favor, ahí están las fotos en pantalla. Tome nota. Ninoska Garnica Quisbert, de 3 añitos. Melissa Garnica Quisbert, de 5 años. Bernard Garnica Quisbert, de 13 años. Problemas de pareja que solamente afectan a menores de edad. Esos niños sin duda están siendo perjudicados psicológicamente. Necesitan a su madre y su madre necesita de ellos. Es una madre desesperada que está dando con el paradero de su pareja desde el pasado 28 de febrero sin ningún tipo de respuesta. Le pedimos por favor a toda la población boliviana su colaboración. Necesitamos localizar a estos niños. Agradecemos la presencia de la señora Rosario Quisbert y esperamos también la solidaridad y la colaboración de todos los bolivianos. Bienvenidos. Ahora comienza el desayuno en 5 minutos. ¡Hola, gatito! ¿Cómo te va? Pues bien. Bien, señor. Muy bienvenido. Maestro. Es mi manía, ¿no? Bienvenido tú también. Bien. Tú también bienvenido. ¿Dónde está mi corazón? Ya y viene. Bienvenidos a todos ustedes de Bolivia al sector del desayuno en tan solo 5 minutos. Ahí está mi corazón. Muy bien, usted faltaba. Hola, aparte, no. Desmarte, te hizo. Ahora sí. Bueno, muy bien, a ver. Hoy vamos a hacer un sándwich de pizza. Pizza. Un sándwich de pizza. Es pan, carne, es pan. A ver. Facilito de hacer. Y vamos a acompañar con un jugo de linaza calientito, ya que está haciendo un poco de frío. Bien, porque además que la linaza es bien saludable, refrescante para el estómago. Y para el hígado. Es desintoxicante. Cronómetro en pantalla, por favor. 3, 2, 1. ¡Tiempo! Un poquito de aceite de oliva a nuestro sartencito. Lo primero que vamos a agregar, tomatito que ya lo tenía un poquito aquí cortadito. Pueden ser rodajas también. Vamos a agregar algunas hierbitas. Oye, un saludo para Leo el Cubano, porque esta canción me recuerda mucho a él. A Leo el Cubano. Sí. Nuestro entrenador de todos los lunes. Vamos a utilizar. Bien, querido. Viandada. 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 Esto me ha salvado mil veces la viandada. ¿Cómo se llama? Viandada. Viandada. Iba de excursiones, ¿qué? Viandada. Me gustaba su llavecita, ¿no? Para abrir. Es deli la viandada. Sí. Ah, me encanta la viandada. Es como parecer la salchicha, ¿no es cierto? Vas a probar. Vas a probar la viandera. ¿Ah? Esta viandera de res. Se puede decir que es un primo lejano. Un primo lejano. Para dejar.
una viandada también vas a poner aquí adentro. Wow. Eso es lo que se ha caído. Ya. Fantástico. Ay, ¿cómo estamos? Vamos a ver. ¿Por qué se llama sándwich de pizza? Porque vamos a agregarle. El pan de pizza. Pan de pizza. La masa de pizza, ¿no? Sí. Ok. Todo nuestro preparado. Bien. Otra vez pan de pizza. Vamos a llevar a microondas un segundo. Y ya ves, a ver, ¿te está cociendo esto? Bien. ¿Hay otra alternativa, gatito, que no sea el pan de pizza? Sí, en realidad, ¿no? El pan de pizza es... Vamos a tener en casa. Sí, el pan de pizza ahora es... Porque me ha antojado pan. Exacto, de pizza. Porque puede ser un pamón. Puede ser un pamón, puede ser... Un pan de laca. Una margarita. Un baguette. Un baguette. Un baguette. Linaza para nuestro juguito. Linaza. Como está haciendo calorcito, frito, una... agüita caliente. Yes. Ah, mira. A ver, esta canción recién en días atrás se estrenó. Es lo que Justin Bieber ha hecho como que un karaoke, ¿no? ¿Y sabes qué dice? No dice despacito, dice despacito. 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 El Justin Bieber canta esto. Es Justin Bieber. Ese chico, pero bueno. Un poquito de stevia para... Stevia para endulzar. Para endulzar. A ver, escuchemos. A ver, escuchen un ratito. Despacito. Este es el Justin Bieber. Justin Bieber, ajá. Justin Bieber. Qué buena canción. Ha sacado hasta en banda esta canción. Necesitamos añadiendo queso a nuestra preparación. ¿Qué quesito es? Mozzarella. Mozzarella. Pero podrían utilizar el queso que más les guste. Si en la casa no tienes mozzarella, ponle criollo, chaqueño, San Javier, menonita, quesillo. ¡Wow! ¡Qué rico el quesillo para la gente, Cochabamba! Aquí va a cantar Justin Bieber. Exacto. ¿Sí? A ver, quiero escucharlo. Bueno, esto llevamos un minuto al microondas. Ok, justo. Perfecto, gatito. Un minuto. Tenemos tiempo. Cabalito. Ay, mira. Ahora sí, esto suena un poquito medio. A ver, escuchemos. Escucha. Despacito. Justo, buena mañana para que usted se levante bien con nosotros y con buena música de nuestro DJ Chelo. Algo que me gusta y un toque especial ponerle limoncito. No tiene sentido la ligaza si no tiene limón. Oye. Limoncito. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensando. Eso, gatito, con muy buen ritmo. Alguien, puede sacar más fotos. Usted que tiene su celular ahí, gatito, puede buscar una. Mira, por favor. Gato siempre está preparado. Su poderoso iPhone ahí, está muy bien. Su poderoso teléfono. Listo. Con pantalla indestructible. Pasito a pasito, suave, suavecito. Vamos, gatito. Ay, ya, ¿tú ves? Exactamente. Hasta para sacarse selfie le da tiempo, mira. ¿Dónde está? Eso. Para arriba. Ya ahí me sale. Listo. Vamos a cuenta regresiva, chicos. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0. ¡Tiempo! Y está ya listo nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Lo hicimos en 5 minutos despacito, bárbaro, con buen ritmo para que usted se anime y la pase muy bien. Y dice... Este facilito. Partes en 4 y listo, ¿no? ¡Eso, gato! Eso me anima, ¿sí? Levante el ánimo. Toda la mañana me sale así, ¿verdad? ¡Qué rica está esa preparación! ¿Cómo te ayuda la música para que la pases bien? ¿Cómo te ayuda la música para que disfrutes? Hay muchas personas que no pueden realizar sus actividades para que... si no es con música, sea la que sea. Listo. Más adelante, ¿qué tenemos para compartir con todo nuestro día? Primero te voy a invitar un pedacito de pizza. Vamos a hacer de pizza para que tú puedas... Vamos a probar.
Para vos también. Más adelante. Gracias, gatito. Vamos a hacer unas sumintas. Gracias. Vamos a acompañar con unos chuletones de res. ¡Wow! ¡Qué poderoso! La preparación es bastante sencilla, pero es importante que sepan cómo armar la huminta, cómo mezclar todos los ingredientes. Y vamos a comer con unos chuletones. Sácame de la duda. Bárbaro. Hay algunos que le dicen humita. ¿Quiénes le dicen humita? Humita le dicen en Argentina, digamos. Yeah. Le dicen en Uruguay, humita. No la huminta. Huminta, sí, pero es... Ya, es no importa. No, sí. Huminta es el... Que no vivo que el tamal. Mucha gente lo confunde, además, ¿ya? ¿No? En Colombia, por ejemplo, la humita, ¿sabes cómo se llama? Envueltos. 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 Bien, gracias. Gracias, chicos. Bueno, pues así hemos terminado nuestro sector del desayuno. En tan solo... 5 minutos. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas. Esto fue... Es imposible tratar de comprender este tipo de situaciones y este tipo de historias que aparecen. Es el caso de un niño de 4 años que fue brutalmente agredido por su padre. Mordeduras, quemaduras además. Ahora, no hay ningún justificativo para que tú puedas maltratar a tus hijos. Sabemos que los niños a veces nos sacan un poquitito de quicio, nos desesperan, pero no es un justificativo para maltratarlos. Está bien para corregirlos, hablarles, pero cualquier llegar a este grado de violencia... 4 años y mordeduras, quemaduras. Es un niño que ha sido flagelado. Un niño que tiene múltiples heridas en el cuerpo. Lo peor de todo es que a través de diferentes estudios que se han ido presentando se refleja que quienes son básicamente los agresores son los propios padres. Este caso se suma a varios que nosotros le hemos estado presentando de un tiempo a esta parte que definitivamente conmueven. Luego del caso estaremos analizando el tema desde Cochabamba junto a la Defensoría. Estas fotografías reflejan las lesiones que tiene un niño de 4 años. El pequeño era agredido por su padre en vía pública. Los vecinos denunciaron al agresor. Un médico forense otorgó 8 días de impedimento al niño por las heridas que presenta. Se ven mordeduras en los brazos, en el cuello, quemaduras en los piecitos, en ambos pies. El agresor, un hombre de oficio, chofer de 35 años, ha sido detenido. Él tiene la tutela del menor. Se desconoce el paradero de la madre del niño. Trabaja con el niño, ¿no? En su diario trabajo está con el niño, pero sin embargo el niño refiere que de lo mareado le habría hecho su papá. Son mordeduras, son quemaduras que el niño presenta en todo su cuerpo, ¿no? Entonces este caso está en plena investigación. Nosotros vamos a personarnos ante el Ministerio Público y ante el juez que conoce la causa. ¿El niño cuál fue el motivo del enojo del papá? No refiere muchos aspectos el niño, sin embargo vamos a hacerle una valoración psicosocial. Esos informes vamos a emitir ante el Ministerio Público. El pequeño ha sido derivado a un hogar de acogida. En tanto, su padre está detenido a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Bueno, y justamente estamos con Natalie Tejerina. Ella es abogada de la Defensoría de la Niñez. Martín, yo quisiera saber cuántos años de cárcel le esperan a este padre, si es que se le puede llamar padre. Bueno, evidentemente vamos a contextualizar también y hacer la consulta respectiva a Edison, a la doctora Natalie Tejerina que nos acompaña. Gracias por estar junto a nosotros esta mañana. Inicialmente la consulta que tiene Edison, ¿cuánto podría tener una agresión de este tipo de comprobarse y de llegar hasta el final el proceso, doctora? Muy buenos días y gracias por la invitación. Sí, nosotros como Defensoría nos vamos a constituir en parte denunciante en representación del niño y pues estamos viendo de que sea mínimamente unos 25 años por el agravante, ¿no? O sea, ya que se estaría haciendo la denuncia por violencia intrafamiliar y así también lesiones graves y gravísimas, ¿no? Estamos hablando de un niño de 4 años, primera infancia, y la agravante más que todo por el progenitor, ya que el progenitor estaba con el acta de protección a favor del niño, ¿no? Y él tenía que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que se le habría brindado en el acta de protección, ¿no? ¿Cuál es el contexto de la vida de este pequeñito? Es decir, la mamá, el papá, ¿a qué se dedicaban? ¿Por qué se generó una situación de maltrato tan alarmante? Bueno, de los antecedentes que tenemos en Defensoría, tenemos que la mamá está presa, lamentablemente, porque ha querido matarlo al niño, ¿no? Y es un antecedente
terrible, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta de que este niño ha sido ya maltratado hace mucho tiempo. Es por eso que al buscar la familia empleada se le da la medida de protección al papá, para que el papá lo cuide, lo proteja y evite este tema, ¿no? Lamentablemente nos encontramos ahora en la misma situación como la que nos hemos encontrado con la mamá. Yo creo que esta es ya una segunda vez de que el niño se salva, ¿no? Y es que ahora por eso como defensoría estamos bajo el resguardo de este niño y él ahora se encuentra en un centro de acogida. El niño estaba al cuidado del papá justamente. ¿Son los vecinos los que alertan la situación? Sí, son los vecinos que han puesto la denuncia a la FELCB, ya que el progenitor constantemente consumía bebidas alcohólicas y lo tenía en una situación demasiado triste al niño, ¿no? O sea, en una situación casi miseria, se puede decir, ¿no? Porque el niño ni siquiera tenía medias sucias, estaba sin ropa interior, en una situación muy, muy, muy triste. ¿Qué dijo él? ¿Qué refirió a propósito de lo que se lo está acusando? No, o sea, como estaba en estado de ebriedad, poco o nada se le entendía el día de la aprehensión, que el día domingo que se ha intervenido al llamado de la FELCB. Entonces no se tiene mayor referencia no, tampoco. No tenemos mucha referencia por parte del progenitor, porque como le menciono, el papá estaba en estado de ebriedad y solo balbuceaba. Uh-huh. Estaba casi dormido. ¿Dónde está el pequeño ahora? El niño está en un centro de acogida, al resguardo, ¿no?, de la Defensoría en este momento. En un centro de acogida, pero... Bueno, ¿tiene más consultas desde nuestro estudio central? ¿Quiere el niño, Martín, cuando se le pregunta sobre su padre, qué es lo que dice el niño? Bueno, el niño solo refiere y dice, esto, mis heridas, me echo el Alex. O sea, refiere como Alex a su papá, no dice mi papá, ¿no? O sea, solo lo refiere como si fuera una persona más, no como su progenitor. Se le están practicando en estos momentos al pequeño estudios psicológicos. ¿Se le están practicando al pequeño los estudios psicológicos? Sí, ya desde el primer momento el acompañamiento se hace, ¿no? Desde la intervención hay un equipo, trabajadora social, abogado y la psicóloga. La psicóloga ha estado desde el primer instante con el niño y se le ha hecho una previa valoración psicológica, ya que va a haber una pericia después y obviamente que se le va a ir acompañando todo este proceso, ¿no? Porque tenemos que entender de que el niño ha salido de una situación de violencia. Ya ha estado ingresando igual a una situación de violencia y tenemos que hacer de que ese niño pueda cambiar su horizonte, porque lamentablemente tenemos que considerar de que es niño y tenemos que darle una situación más segura, tenemos que brindarle esa seguridad nosotros como Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Licenciada, ¿se han contactado ustedes con algunos otros familiares, tal vez del pequeño? No tenemos ningún dato de la familia empleada, lamentablemente, y no tenemos datos porque tampoco el papá proporcionó ningún dato de ningún familiar, considerando de que la mamá se encuentra en la cárcel. Entonces la única persona que quedaba en el momento en que se le ha dado la medida de protección al papá era solo el papá, nadie más. Licenciada, bueno, se tiene conocimiento de que la mamá está en la cárcel. ¿Hace cuánto tiempo está en custodia del padre este niño? Desde el año pasado, desde la gestión pasada, deben ser un máximo, ya va a ser un año reciente. ¿Y en un año solo se ha presentado una denuncia, en este caso de maltrato hacia el niño, o se ha presentado antes? Anteriormente sí, con el tema de la mamá, es por eso que la mamá ya está presa y ahora lamentablemente el papá más va a ir a la cárcel. En el momento, licenciada, que se realiza la denuncia, por supuesto se conoce que la madre va a la cárcel porque intentó matar a este niño, ¿la Defensoría no se constituye al lugar para ver cuál era el trato que se le brindaba al niño posteriormente de que la madre vaya a la cárcel? Sí, nosotros como Defensoría hemos hecho un seguimiento, ¿no? Lo que pasa es de que estas situaciones que sucedían con el progenitor eran en horarios nocturnos, ya que todo el día el niño estaba con el papá y como llegaba en las noches ebrio,
conjunto con el niño, lamentablemente ha sido también encubrimiento, se puede decir, ¿no? Y al final han visto tanto maltrato los vecinos que recién también han puesto la denuncia a la FELCB, porque las veces que se hacen los seguimientos, o sea, nosotros nos aparecemos de imprevisto, se hacen las averiguaciones y nadie decía nada hasta que lamentablemente han puesto en conocimiento a la policía, ¿no? Perfecto, licenciada. Queremos agradecerle mucho por haber estado junto a nosotros sin contarnos, chicos, este tema que preocupa, porque así como este, nos imaginamos que deben existir otros casos aislados que nosotros no lo conocemos y que se tome la actitud de los vecinos en esta oportunidad, que se denuncie al primer instante que se ve un tipo de violencia. Y no solamente eso, me llama, por ejemplo, la atención, y la verdad es que si la madre ya estaba en la cárcel, es cierto, por intentar matar a su hijo, me imagino que ahora se tiene que poner mayor concentración. ¿Quién se va a quedar con la tutela del niño o quién se quedará con la tutela de aquel niño maltratado? Hacer el seguimiento para ver si el niño tiene moretones, tiene algún tipo de heridas en el cuerpo, porque eso ya es un pequeño punto, un pequeño referente que nos da de que ese niño no está en buenas manos. Por favor, yo quiero decirle a todos los padres que nos están viendo en este momento de que por favor reflexionemos, de que tengamos por favor paciencia y amor por nuestros hijos, de que por favor no los maltratemos, de que dialoguemos por cualquier falla o error que haya cometido el niño, porque sabemos que esto es un delito y usted lo tiene que saber. Usted puede ir a la cárcel, dejar a un niño en la orfandad, por favor. Les pedimos que tengan, por favor, lo que yo siempre, paciencia, tolerancia con los más pequeñitos. Sí. Tenemos muchísimo más, estamos contigo, Richard. Bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema de tráfico de personas. La Fiscalía Corporativa de Provincias aún está a la espera de que se les convoque a una audiencia en la cual se solicita que una mujer que hoy goza de detención domiciliaria retorne a prisión. Esto por el delito que pesa sobre ella de trata y tráfico de personas. Se trata de Josefina Bedia, una mujer que hace más de un mes goza de detención domiciliaria. Esta persona está acusada por el delito de trata de personas, puesto que tiene víctimas múltiples, jovencitas que eran llevadas de diferentes puntos del país, en este caso Santa Cruz y el Beni, hasta Tijuana, con fines de explotación laboral y sexual. Hacía damas de compañía, lo hacía hacer obligadamente a las niñas y fuera de eso, ella misma se cobraba. En el transcurso de la investigación de este caso, incluso se logró conocer que hay más de 10 víctimas. Las denuncias que encontramos en los libros de tipo en el policial, las denuncias usted puede ver, hay más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una víctima además contó la manera en cómo fue traída desde Santa Cruz. Ella solo buscaba un trabajo honrado y digno, sin embargo su realidad fue distinta. Nos hace bañar, nos hace entrar a una casa con altas mesas, sillas. Vayan a bañarse, nos hemos cambiado. Y de ahí van a atender, nos ha dicho eso. Cuando yo le digo, nos ha traído su hermana para atender, teléfono, no va. No, aquí van a atender el bar, para eso es. Y ella se sentaba en la puerta, no nos dejaba que saquemos un pie afuera. O sea, no podíamos salir ni a la tienda nosotros. La denuncia llegó hasta la Fiscalía de Caranavi el 18 de enero de este año. Y de este caso se conoce que la acusada lleva más de 20 años cometiendo este ilícito. Anteriormente, Josefina Bedia se encontraba detenida preventivamente en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y fue hace más de un mes que en una audiencia de cesación de la detención preventiva, la juez Ricardina Aruni resolvió beneficiarla con detención domiciliaria, que hasta el momento la acusada cumple en la localidad de Tijuana. Esta medida sustitutiva se está con el arresto domiciliario, ¿no?, que debe estar cumpliendo en la localidad de Tijuana y obviamente se está haciendo las verificaciones semanales para ella poder establecer que ella sí está cumpliendo eso, ¿no? Ante la gravedad del delito, la Fiscalía apeló la medida sustitutiva de Josefina Bedia, pero hasta el momento no existe fecha y hora de la audiencia para resolver esta situación. Nosotros inmediatamente en el plazo
establecido por ley, hemos presentado la apelación. Y bueno, como le digo, no tenemos resultado eso, y es la juez de Guanay, obviamente, que está llevando a cabo esta... Bueno, tendría que haber remitido estos antecedentes para la apelación, ¿no? Pero hasta ahora, como le digo, no nos notifican y esta persona sigue gozando de las medidas sustitutivas, ¿no? Este caso de suma relevancia hasta el momento tiene detenida preventivamente a la hermana de la acusada y habrían más cómplices, entre ellos el esposo de Josefina Bedia, a quien incluso se lo acusa de haber abusado sexualmente de una de las jóvenes que llegó a trabajar a Satipuani. Su marido me ha violado a mí. He ido a la policía y en la policía ella ha pagado plata y le han soltado a su marido. ¿A sus cuántos años se le ha pasado? A mis 13 años. El delito de trata y tráfico de personas en el país ha generado la implementación de la Ley 263, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, que busca fortalecer la respuesta del sistema judicial penal, entre otras acciones. Pero en el caso mencionado anteriormente, es evidente la retardación e incluso el beneficio del que goza una persona acusada por ese delito. Con Delicia Bebidas. Pero inmediatamente yo quiero irme con nuestra unidad móvil porque estamos en el Club de Gimnasio Wagans. Ahí se encuentra con nosotros el profesor Walter. Porque se vienen muchas actividades, ¿verdad, profe? Se estrena un nuevo lugar para practicar esta gimnasia artística. Profesor, muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, muy buenos días. Estamos acá en el Gimnasio Wagans. Profe, ¿qué actividades se van a realizar? Se vienen nuevas instalaciones en el centro paseño. Muéstrenos un poco de las rutinas que se pueden realizar y las que practican sus alumnos. Sí, estamos inaugurando este día viernes un nuevo gimnasio de primer nivel. Es con aparatos originales. Tenemos las niñas acá que son también campeonas nacionales, tenemos niños y vamos a incentivar a niños también nuevos que están queriendo practicar este hermoso deporte. Se les invita a todos los niños, jóvenes y señoritas que puedan estar, que quieran participar en esta disciplina hermosa. Es en la avenida Camacho, edificio Kersur, sexto piso. Para todos los que están... Al teléfono pueden comunicarse 730-26-831. Profesor, para aquellos que están en casita, ¿a partir de qué edad los niños pueden practicar la gimnasia? Mira, este centro deportivo cuenta con áreas de psicomotricidad de 3 a 5 años y de 6 a adelante estamos recibiendo para gimnasia artística, entre damas y varones. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Ahí ustedes están viendo, para todos aquellos que quieren que sus hijos ingresen a este bello deporte como es la gimnasia, ya hay un nuevo gimnasio que se llama Wagans, para que ustedes puedan llevarlo a los más pequeñitos y realicen el deporte. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Walter, muchísimas gracias. A ustedes las gracias y nuevamente la invitación a todos los niños, jóvenes y niñas que quieran realizar este hermoso deporte, a personarse al gimnasio que queda en la avenida Camacho, edificio Kersul, sexto piso, y comunicarse con los teléfonos 730-26-831 o al 730-26-675. Estamos esperándolos para darle los primeros pasos en este hermoso deporte. Bárbaro, aprovechar a que nuestros niños hagan gimnasia. Vamos a cambiar de tema porque nos ha llamado mucho la atención que durante la pasada jornada el presidente del estado, Evo Morales, haya manifestado que debería quedar prohibido el uso de celulares en las unidades educativas para evitar que los chicos se distraigan. Pero ¿esto está bien? ¿Está mal? ¿Ayuda? ¿No informa? Vamos a continuación a hablar con especialistas, Héctor, que nos van a educar un poco más sobre el tema. En realidad, no prohibir, decomisar es el término que ha utilizado justamente el mandatario, porque él dice, tienen que atender el momento en el que están en clases. Esto de pronto puede llegar a ser distractivo. Vamos a revisar justamente aquella información que nosotros le habíamos anticipado, las palabras del primer mandatario, y claro, se ha suscitado una leve polémica.
En un acto encabezado por el primer mandatario del estado, la autoridad apuntó que se debería prohibir el uso de los celulares en las aulas educativas para que los jóvenes no se distraigan. Cuando empiezan las clases en las aulas, cero de celular. Papás, mamás están aplaudiendo felizmente para que se respete esta decisión, y no solamente en San Francisco, sino en toda Bolivia. Para que ese nuevo hombre, nueva mujer, tenga mayor formación, más conciencia social, más responsabilidad. Expertos apuntan que, sin duda, el uso de la tecnología, cuando no se la hace correctamente, causa distracción y problemas, por lo que se debería más bien guiar a los escolares para que sean estos quienes utilicen esta herramienta de ventaja. Prohibir no creo que sea lo adecuado, ¿no? Pero sí sería recomendable normar y administrar la tecnología, ¿no? Para que se le dé una buena utilidad. No les podemos decir no utilizan, porque va a generar ansiedad, no solamente en los niños, en los jóvenes, en todos, si nos quitan, ¿no? Ahora que estamos totalmente acostumbrados. Por su parte, los padres creen que la prohibición es la mejor medida para que los escolares no se perjudiquen. Un poco, porque algunas veces te dan la tarea que puedes investigar. Y como herramienta es útil, pero no en el aula de educación. Están yendo a estudiar, no están yendo a jugar ni a investigar a través del internet, que es lo que normalmente hacen los niños, y juegan, ¿no? O sea, navegan en otras cosas. Eso es perjudicial para un niño. Se distraen y además de eso perjudican a los que tal vez sí quieren, ¿no?, estudiar. No deben permitir en los colegios, más que todo por el internet que tienen, ¿no? Estudios en Latinoamérica, incluido nuestro país, indican que el 89% de la población utilizan los equipos celulares y la tecnología para el ocio y la distracción, y no la aprovecha para fines educativos o de investigación. Bueno. Es un mal necesario, Fabiola. A ver, aquí Gary. Tenemos a especialista Gary, como siempre, está con nosotros. Gary Zavala, psicólogo, para que nos explique un poco, ¿es bueno, es malo, está bien que se decomisen los celulares? Bien, yo creo que buenos días. Primero. Buenos días, Gary. Bueno, lo primero es que no podemos pelear con la tecnología. La tecnología es algo que nos permite desarrollar como humanidad, como seres humanos, nos permite avanzar, acceso a la información. Entonces, una de las claves es, no es decomisar, es hacer uso apropiado de la tecnología, ¿no? Aquí la clave también que los profesores se capaciten, hagan los famosos wifis en todo el colegio y se puede utilizar para hacer tareas, para investigar, para hacer esa conciencia social que dice el presidente, porque de otra forma no podemos pensar que, habiendo tanta tecnología, vamos a pensar que el alumno va a estar feliz sentado repitiendo y leyendo repitiendo un texto cuando tiene tanto acceso a la información, ¿no? Entonces no es lógico estar en eso. Las leyes, lamentablemente, se las hace sin especialistas. Ese es uno de los grandes fallas que tenemos en leyes como estas, como la de violencia, como la de trata y tráfico. Se deberían buscar sociólogos, antropólogos, psicólogos. Hay psicólogos jurídicos, o sea, no es cualquier psicólogo, hay psicólogos jurídicos que se pueden dedicar a esto y pueden hacer buenos aportes, y sobre todo utilizar adecuadamente la tecnología. Decomisar, lo único que va a generar es que cuando hay una ley, ¿qué nos motiva a las personas? Violar esa ley, claro. Hacer algo para entrar que... Entrar en rebeldía. Claro, y peor en la adolescencia, ¿no? Entonces va a ser algo realmente muy difícil y va a generar mucho cuestionamiento, más de los alumnos que de los profesores. Exacto, porque no falta el momento en el que el profesor saca el teléfono. Sí, listo. Y el estudiante dice, ¿por qué él y por qué no yo? Hasta hace un tiempo atrás justamente se había especificado que si se veía algún profesor con un teléfono móvil, el estudiante tenía que avisar esto al director, porque no se puede, los profesores tampoco pueden sacar los teléfonos móviles. Ahora, de pronto llegar a consensuar entre papás y profesores para que se utilice netamente para ciertos momentos los tablets, celulares o el acceso a la información. Claro, es que eso es lo que tenemos que ver. Ahora se está dando mucha responsabilidad a los colegios, a los profesores, se les da la responsabilidad de educación, no solo formal, sino de valores, principios, de responsabilidad, de prevención, de cuidado, cuando eso debería venir desde la familia. Desde la familia debería decirte, ese celular te estoy dando es para que en emergencias, para alguna actividad realmente importante, me comuniques. Y no que en la casa les damos el celular y hagan lo que quieran, desde la casa. Entonces, esa responsabilidad viene también desde el hogar. No es solamente decir, desligar toda la responsabilidad del cuidado, educación y formación de los hijos en el colegio, ¿no? Gerita, pero también existen estudiantes que comparten muchísimo información,
muchas de ellas que es bastante peligrosa. ¿Es importante, crees tú, que debería regularse ese tema de ciertas páginas, ciertos contenidos? ¿No es cierto que lo habíamos estudiado en su momento? No es tan costoso, claro, poder hacerlo y limitarlo. Y además tú lo puedes hacer desde el servidor. Tú bloqueas, por ejemplo, hay servidores que tú pones palabras, pornografía, sexo, explícito o algo, y esas palabras cuando tú pones en el buscador, la computadora automáticamente no busca esas páginas. Y eso no es inversión, es buscar, marcar las palabras, porque ya tiene el servidor y las computadoras tienen eso y se bloquean. De por sí no necesitas contratar más gente de la que hay, ¿no? Entonces es cosas importantes que a los profesores mismos, yo me imagino, que les han dado al momento de entregarles las computadoras, de capacitarlos en el manejo de las TICs a los profesores, les han debido enseñar esto. El tema es que los alumnos no tienen acceso a Wi-Fi y lo hacen con sus propios de datos, ¿no? Uh-huh. Con su propia capacidad de datos. Entonces es el tema de que los profesores y los alumnos y los papás se pongan de acuerdo y utilicen adecuadamente la tecnología. La tecnología no es mala en sí misma, es como decir, es que la violencia, todo esto genera la televisión, los programas, las novelas. No es eso, es que los papás no dan información, no acompañan a los hijos y los dejan estar. Aquí es un acompañamiento de todo. Yo creo que tiene que haber mucha conversación, mucha comunicación para que justamente los chicos de ahora no ingresen a este tipo de páginas. Claro. Pero va más allá, porque yo creo que el presidente también se refiere a el tema de que, ok, chicos, por decir, por ejemplo, vamos a buscar en tal página en Google, busquen historia de Bolivia. Pero en la pestañita de al lado vas a buscar está, tu face. Está el Facebook, ¿no? Y en la otra pestañita está el WhatsApp. Entonces automáticamente se comienza a generar un cierto tipo de distracción. En psicología organizacional se ha trabajado mucho esto y se ha cuestionado mucho el tema del Facebook, del WhatsApp, en su inicio con el correo electrónico, simple y llanamente. Más adelante las investigaciones han dicho que cuando un trabajador tiene opciones de dedicarle 15 minutos, 5 minutos al Facebook, puede desarrollar adecuadamente su trabajo. Y con los adolescentes que tienen esta capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, no es malo, es realmente aprovechar, es decir, los adolescentes, los niños, yo creo que hasta los adultos cuando estamos muy sanos, cuando estamos trabajando, jugamos. Porque no me imagino a ustedes estar todo el día hablando las noticias y que tal vez entre corte y corte juegan. Sí, hacen algunos chistes, sí. Claro, entonces los niños tienen ese derecho a estar haciendo mi tarea. Yo estoy haciendo mi tarea y puedo molestar a mi compañera, puedo decir algo, pero sigo haciendo, no es me decir, distraigo. Tú vas en contra de todo lo cerrado, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Todo lo cerrado no sirve. No funciona, porque los niños terminan haciendo lo contrario. No, pero es no una solamente lógica. Los niños, te diré que también los adultos. Por eso les digo, o sea, los adultos cuando estamos trabajando buscamos una forma de distracción. Los adolescentes que están 15 minutos viendo o una hora viéndolo al profesor, escuchándolo, les van a aburrir más, ¿no? ¿Y cómo en nuestros tiempos, o por ejemplo, cuando no había celulares, no había el tema del Facebook, no había el tema de Instagram, no había nada de las redes sociales? ¿Por qué estábamos ahí al frente? ¿Cómo nos sentábamos así? Porque ¿cómo nos mandaban los papás? ¿Cómo nos mandaban los papás al colegio? Estás yendo a estudiar, no quiero que vengan con reclamos, igual que me vengan a reclamar. Entonces tú ibas así, porque si venía el reclamo a tu mamá y tu papá, tú sabías lo que te venía. En cambio ahora, ¿vas a ir al colegio? Sí, vas a portarte bien. Si te dice algo el profesor, yo voy a reclamarle, yo le voy a decir que no te tiene que... Y eso pasa ahora. Y claro, entonces el hijo dice, yo tengo el control en el colegio, así que si mi profesor me dice algo, yo voy. Por eso digo, se responsabiliza tanto a los profesores y los papás y las mamás están quitando la responsabilidad real que les corresponde. Yo creo que muchas cosas, ¿no? Partiendo del hecho de que antes... ¿Cómo ha cambiado, tú desde Dios? Básico decías, no me puedo aplazar. ¿Cómo ha cambiado? No puedo aplazar. Claro. Y en cambio ahora, desde primero a sexto, es como que tienen un cierto seguro. Ahora es imposible aplazarse, además. Es imposible. Tomabas la molestia, por ejemplo, de llegar a la biblioteca y buscar el artículo o el libro que necesitabas para sacar un resumen. Ahora te vas a través del smartphone o a la computadora y ya tienes todo el resumen y ni siquiera lees el primer párrafo. En mis épocas era una aplicación que se llamaba Encarta. El famoso Encarta. Que tú entrabas al Encarta y tenías muchas cosas. ¿Sigue todavía? Sí. Sigue todavía. Sí, entonces aquí se dan cuenta... O sea, no es que... Desactualizado, ya me dicho. Las cosas han cambiado. Lo que pasa es, lo que ha cambiado es la responsabilidad de los papás. Bajo la lógica de que tenemos que trabajar, estamos fuera todo el día, estamos delegando la responsabilidad del papá y de la mamá a los terceros. Entonces, peleamos y discutimos contra los
profesores o profesoras, cuando en realidad es nuestra responsabilidad como papás y como mamás. Y es ahí donde tenemos que volver a apuntar, a recuperar la responsabilidad de papás y mamás, porque no es solo tener hijos, ¿no? Es también responsabilidad de su educación, educarlos. Y a veces como papás o como mamás tenemos que dejar ciertas cosas para que nuestros hijos tengan sus cosas. Gary, eres un ídolo, me encanta hablar contigo. Y también gracias. Estoy seguro que a los padres de familia que te están escuchando les fascina poder escucharte. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Héctor. ¿Dónde te encontramos, Gary? Y claro, sí, nos pueden llamar al 767-36012. 767-36012. Estamos en la calle Murillo, esquina Tarija. Ahí está. Perfecto, Gary, te agradecemos mucho por haber compartido este tema junto a nosotros sobre el decomiso dentro de las unidades educativas. Acerca de los teléfonos móviles. Tenemos más acá en Al Día. Es imperdonable que usted se pierda un solo capítulo de Sullivan el Sultán. Pero si lo hizo, por algún motivo se perdió alguna escena, hoy vamos a revivir los mejores momentos de Sullivan el Sultán del capítulo de ayer. No se mueva. John Guzmán, en minutos se prevé que hable el primer mandatario. De este palacio de gobierno, el presidente del Estado Plurinacional se estaría refiriendo después de la reunión que ha mantenido con la Coordinadora Nacional para el Cambio. En este momento ellos todavía permanecen en el Salón de los Espejos y se prevé una conferencia de prensa conjunta. Es por eso que se ha preparado acá en las gradas del hall de palacio de gobierno esta conferencia que nosotros estamos aguardando y esperemos lo que diga el primer mandatario del país. Todo esto en instantes, luego de la pausa. Bueno, tenemos que hablar a continuación sobre este proyecto de ley municipal que habla justamente sobre los animales de compañía y sobre el tema de la eutanasia. ¿Cómo se está manejando esto? Que está buscando fomentar justamente las campañas de esterilización y también este cuidado responsable. Pretende además que los dueños de mascotas cumplan con su responsabilidad. Y quiero dar la bienvenida a la concejal de Sol.bo, Katia Salazar, que está junto a nosotros. Mamá Zebra, ¿cómo está? Gusto tenerla aquí. Gracias por mencionar, Mamá Zebra, siempre entregando el espíritu. Y de esa manera estamos enfocando esta ley, que es un regalo para la ciudad. Queremos que sea ya el momento de asumir responsabilidades. Uh-huh. Que este tema, que se ha convertido en un problema, lo podamos tomar con las riendas, podamos tomar con la decisión, podamos tomar con el conocimiento necesario. Vamos a empezar con el tema de los registros. Hay que caminar hacia el ordenamiento de esta temática tan complicada que hoy día nos da una población, pero así desmedida. Mencionan 60.000, otro rato mencionan 120.000. Son muchos animales y lo hemos visto. Hay jaurías en un sector, en otra calle, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el propósito de esta ley como tal cuando se habla de la eutanasia? Hay tres pilares en el enfoque: salud pública, planificación urbana y especialmente el tema de bienestar, responsabilidad y protección con los animales de compañía, que se refiere específicamente a perros y gatos. Okay. A veces nos confundimos y tenemos cualquier animalito en la casa y eso no está bien, porque es irresponsable y es generar a los animalitos maltrato, inadecuación, una vida no grata. Sí. Y lo más importante es reconocer que hay una convivencia de miles de años de perros y gatos, y bueno, nos enfocaremos en eso porque la ciudad de La Paz ya está trabajando desde hace muchos años. El tema es que hoy día tomamos aspectos importantes, te decía, y si hay un paso, seguiremos con el siguiente y el siguiente y el siguiente. Tú has mencionado el tema de eutanasia y es el último paso, es el extremo de tomar una medida si es que fuera necesario. Solo si es que fuera necesario. Antes tenemos que registrar a los animales para tener una base de datos, un control de ida y vuelta además, uh-huh, en beneficio del dueño, en beneficio del animalito y en beneficio de la comunidad. Que es lo que se hace en muchos países de Europa. Sí. Uh-huh. Hoy día tengo un animal, lo saco a la calle, me olvido de él todo el día, en la noche entra y lamentablemente solamente es uso utilitario. Uh-huh. Cuida la casa, ladra, me alerta, pero no le estoy entregando el cuidado, el cariño, y no tengo la convivencia que muchos reclaman. Hoy día se reclama y lamentablemente no estamos devolviendo el afecto. De hecho. ¿Sí? No, no estamos devolviendo a esta vida que hacemos parte de la nuestra lo que le corresponde, sus derechos. Uh-huh. Los animales tienen derechos, no sobre las personas. Sí, es bien importante no priorizar, no ponerle el tema en moda. Alguien me decía, lo que pasa es que está de moda. Sí, es verdad. Hemos escuchado que hay gente que le gusta mucho hablar de los animales y he escuchado.
en más de 2 años, desde el año 2015, uh-huh. julio, sí. empecé a trabajar esta ley, y es importante que la gente lo sepa, muchas reuniones, muchos eventos, pero la gente dice, es que yo amo los animales, y ahí se queda. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? Hay muchos aspectos que estamos enriqueciendo la ley, y hay un tema, por ejemplo, el registro de las organizaciones, profesionales, voluntarios, uh-huh. para poder crear una red de acción. Vamos a ir avanzando paulatinamente en esto. A ver, mantenernos en el tema de la eutanasia. Conversábamos justamente ayer con una de las representantes de la Asociación de Animales. Y ella nos decía que no estaba prácticamente de acuerdo, ¿no? Entonces, son 3 aspectos o 4, si no estoy equivocado, que 4. Se toman en cuenta, sí. siempre y cuando el animalito... tenga las condiciones o este cierto factor de riesgo para que se asuma sí. esta medida. Solo en el caso extremo de que el animalito esté padeciendo, esté sufriendo, mediante una evaluación o para poder determinar, no lo determinas tú, no lo determino yo, no el dueño, sino un especialista, uh-huh. Es padecimiento por enfermedad terminal, es padecimiento por los viejitos, ¿no? Por la vejez. Cuando ya están mayores. Hay enfermedades que arrinconan a los animales en las calles y nadie se acuerda de ellos y están sufriendo. No todos tienen dueño. Sí, uh-huh. pero reclamamos. Cuando estamos mirando, somos indiferentes también. Entonces, si hay hay una edad avanzada que genera enfermedades y padecimientos extremos, también es otro factor. El tercero es el tema de la rabia. Es una enfermedad que se contagia, que además este año se ha lanzado una alerta. En abril se completaba 10 casos. El año pasado, en todo el año, eran solo 7. No soy especialista, pero ayer Laureano decía, de los casos de rabia se pueden sanar. Tengo entendido que no. Y eso porque nosotros hemos escuchado, hemos estudiado, hemos trabajado con especialistas. Lo que ella menciona, y nos lo mencionó también en una reunión, que los casos de zoonosis hay una cantidad diferenciada. Hay zoonosis por pequeños parásitos que pueden ser trabajados, pero entiendo que la rabia no. ¿Por qué? Porque además el animalito contagia a otro animalito, uh-huh. o si muerde a un niño o a una persona, lamentablemente está generando un problema ya de salud pública. ¿Y cuánto tiempo tendría que tener al animal en cuarentena, supuestamente, para curarse? Porque mientras tanto es un factor de riesgo. Son para quienes están alrededor. Son observaciones de, entiendo, 15 días, uh-huh. ¿sí? Y hay una serie de pruebas que tiene que pasar el animalito y además los otros animales que están muchas veces en relación. Eso lo marcan los especialistas y eso se va a marcar además a través de reglamentos. La ley está marcando temas muy específicos que en la ley 700 que ha regido, que rige todavía a nivel nacional y de cual estamos desprendiendo, se está detallando muchos aspectos que tenemos que definir. En la eutanasia, uh-huh. en la ley 700 está de una manera general. Sí, no está específico. Nosotros no queremos que la gente tome el criterio cualquiera de decir, bueno, voy a viajar y tengo que hacer dormir a mi animalito. Sí, muchas veces está de mano de un criterio irresponsable. Hemos conocido voces de la gente que cualquier veterinario dice, sí, claro, quiere dormirlo, perfecto, cuesta tanto. Eso no puede suceder. Cuando hablamos de vida, hablamos de respeto, hablamos de cariño y hablamos de coherencia. Los criterios no pueden ser desubicados, no pueden ser simplemente por comercializar un trabajo. Por eso estamos marcando la responsabilidad de los diferentes actores. Veterinarios tienen una tarea importante de informar y de hacer coordinación con la unidad que tenemos en el gobierno municipal. Las casas de mascota o las de venta también tienen una tarea fundamental. O sea, van a regular absolutamente todo. Queremos que todos los actores participen en este, uh-huh. en este mapa de acciones. Y cuando hablábamos de los pasos, el tema del registro, el tema de vacunación, hay algo que queremos promover y es el tema de la esterilización. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos una población demasiado grande que ya no tenemos el alcance de poder resolver. Si tenemos pasos ordenados y si la gente decide, porque no podemos entrar a un domicilio para decir usted va a esterilizar, pero sí podemos señalar que es obligatorio que un veterinario, que una casa que venda animales, sí entregue esterilizado. Uh-huh. También estamos hablando de las organizaciones que dan adopción. Uh-huh. Animalitos. Ellos también tienen que entregar esterilizados. Así vamos a reducir una población que se va reproduciendo de manera
¿no es cierto? Uh-huh. Incontenible, desmesurado, inmanejable. Ayer Silvera Laureano justamente también nos decía que se tendría que hacer una evaluación. Ustedes van a complementar dentro de este proyecto de ley que se evalúe, se toque tema por tema. ¿Sí? En el caso de los animalitos. Sí, hay muchos temas alrededor de animales, no solamente los de compañía, ya nos han mencionado animales silvestres, etcétera. Mm. Bueno, pero son netamente perros y gatos. Netamente, animales de compañía son perros y gatos, nos tenemos que ubicar, las mascotas tienen, te decía, una historia de convivencia y no podemos forzar a una tortuga, a un conejito y a otros animales que necesitan otro espacio y otra forma de relación. ¿Ustedes van a hablar con Laureano para poder dialogar? Nosotros estamos abiertos. Ayer vinieron 11 personas a nuestra oficina porque estaban reclamando en la puerta del Palacio Consistorial y lamentablemente había una desinformación. El fin de semana se encargaron de pasar algunas especulaciones, porque no es otra cosa. Uh-huh. No se conoce la ley todavía, no ha sido aprobada todavía. Y están afirmando cosas que no se están mencionando. Todo lo contrario, la ley tiene componentes de, te decía, bienestar animal, de planificación urbana. Significa que voy a convivir con los animales organizándonos mejor en comunidad. El tema de salud pública la tenemos que tomar por las riendas, atendiendo el registro, la vacunación, esterilización y solo en caso extremo, en beneficio del animalito, ¿sí? Poder el manejar tema de la eutanasia. Vamos a escuchar una pequeña parte justamente de lo que decía ayer Silvera Laureano, quien manifestaba básicamente que se encuentra muy molesta por este proyecto de ley. Que cuando da un perrito rabia, ¿qué hacen en zoonosis de la alcaldía? Lo llevan a un lugar que es totalmente ófrico, en el cemento, lo tienen ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo aproximadamente se espera para determinar el tema de la rabia? Son 14 días. 14 ¿sí? días que ellos tienen que observar, que tienen que ver. Y no es la solución como hacen, lo más fácil, hacer dormir. Llámenos, tienen mi teléfono, porque ustedes dan mi teléfono para otras cosas, pero agarren el teléfono y llámenme para que yo sepa también de la Sería bueno que... Bueno, era justamente lo que yo le decía, el tema sí. de la rabia. Yo tengo que anunciar primero que ella ha estado presente, Silvana. Silveria. ¿No? Silveria. Mm. Ha estado presente en algunas reuniones cuando estábamos socializando la ley y desde el 2015 estaba presente, ella ha manifestado muchas cosas, pero te cuento que cientos de personas han pasado por el tratamiento de la ley, muchos aportes. Muchos enfoques, muchos criterios, muchas experiencias, muchas instituciones. Y a Silveria, pues le pido que cualquier denuncia que tenga, cualquier observación, nos haga llegar, porque para eso estamos. Tenemos una unidad que trabaja de manera cuidadosa, hemos visto. Nosotros nos acercamos a la unidad, a la casa de la mascota. Es un equipo pequeño. Y por eso también en la ley se menciona que se va a crear una red, te decía, para que todos uh-huh. los que quieran participar como ella, como las organizaciones a las que representa, puedan estar conjuntos. Y lo más importante, creo, la garantía de estar conectados en una red es conocernos, visibilizarnos, aportar con criterio, con acciones, con profesionalismo. Y ahí está, o sea, mi respeto a ella porque ella siempre nos ha manifestado su deseo y su cariño, pero también le pido a ella gran responsabilidad, que pueda asumir el tema de la esterilización, que las ferias de donaciones o de, perdón, adopciones. De adopciones puedan ser trabajados con mucha más responsabilidad porque hemos observado que no lo hace. Entonces, ahí viene la ley muy clara para todos. Perfecto. No solo para unos, porque a veces puedes interpretar y a mí no me tocas. Que se sume, que esté dentro, que si hay observaciones, ella es la llamada de poder reclamar lo que fuera necesario. Creo que todos buscamos un mismo fin, el bienestar de los animalitos. Katia Salazar, concejal, le agradezco mucho por estar junto a nosotros. Ha sido bueno verla, mamá Zebra. Nosotros tenemos más para ofrecerle acá en su revista Al Día. Nuestro sector sano y sabroso llega en la cocina. Con 44 minutos de la mañana y estamos en nuestro sector de sano y sabroso. Una hierba que realmente revoluciona y siempre da un buen sabor. Ya. Siempre da un buen sabor a las comidas. Sí.
A ver, hoy nos vas a enseñar las propiedades que tiene la albahaca, nos vas a enseñar cómo se compra la albahaca, en qué momento y cómo conservarla, porque eso es muy importante. Muchos tienen la costumbre, gatito, de guardar todos los alimentos en el refrigerador, pero a veces, o bueno, por ahí me dijeron que no siempre se debe guardar en el refrigerador, sino en lugares frescos. La albahaca, las propiedades que tiene, gatito, a ver. Perfecto. ¿Cómo comprar albahaca? Es cuestión de criterio nomás, ¿no? La albahaca tiene que estar verdecita, no tiene que presentar ninguna parte marchita. Por ejemplo, acá tenemos la albahaca óptima para comprar y les he traído una muestra como ya no tiene que comprarse. Cuando ya tiene manchita, es un sinónimo que ya está mal, ¿no? Pero igual hay que cuidar, porque también hay que cuidar un poquito este detalle, porque también hay la albahaca morada. Ya. Pues a veces uno va a comprar y ve moradito y dice, eso está mal. Porque hay que observar bien que la hoja no tenga ninguna presencia de deterioro, ¿no? Ahora, y lo bueno de la albahaca es que reduce el riesgo de intoxicarse con algún tipo de alimento, ¿verdad, gatito? Eso también que es bueno de la albahaca. Claro, eso es lo bueno de la albahaca, porque aparte ayuda a la desintoxicación, ¿no? Y aparte también ayuda al efecto de la saciedad. La albahaca te mantiene, en otras palabras, lleno, ¿ya? Te mantiene lleno y también te ayuda a tener un buen aliento. Ayuda a las infecciones o a las infecciones bucales. Si tienes aftas, todo eso te ayuda esto de acá, ¿no? También te ayuda a mejorar la capacidad mental, ayuda a conciliar el sueño, purifica la sangre y también es un agente antibacteriano. Y lo puedes combinar prácticamente con todo tipo de alimentos. Con todo tipo de alimentos, y es lo lindo de la albahaca, porque la albahaca puede entrar como jugo, puede entrar como un acompañante en los dulces, un acompañante en los salados, puede entrar hasta en pastelería. La albahaca entra en sí en toda la cocina. Perfecto, entonces ya saben, por favor, a consumir albahaca. Ya vieron todas las propiedades que tiene este rico alimento para que lo consuman a diario, si es posible. Nosotros cerramos nuestro sector de sano y sabroso. Y más adelante le contaremos lo que ha sucedido en Cochabamba, el momento en el que un bus se lleva por delante a un motociclista. Las imágenes que nos van a llegar justamente desde el corazón de nuestro país se conocen y reflejan que el joven tenía 24 años aproximadamente de la vida. En instantes, acá en Al Día. Ah, moto abajo. Bueno, vamos a referirnos a un tema que ha sucedido en las últimas horas cuando un bus atropella a un motociclista que lo arrolla, ¿no? Por las vías, y claramente porque hay registro de imágenes como arrolla este bus de servicio público al motociclista. Este hecho que se suscitó en la zona de Entre Ríos son imágenes fuertes que obviamente nosotros vamos a tratar de taparlas. Este bus que ustedes están viendo en imágenes arrolló a un motociclista. No sabemos cómo habrían sido las causas, si por exceso de velocidad, si por imprudencia de pronto del motociclista. Falla mecánica. Le ofrece el propio chofer del bus. Bueno, esto está sujeto naturalmente a una investigación. Lo triste y lamentable es que este joven ha fallecido. Veamos si comentamos. Vamos con Martín hasta la ciudad de Cochabamba, que tiene más datos sobre este lamentable hecho. Martín, ¿cómo estás? Para dar más detalles, por favor. Bueno, este hecho ocurrió, Richard, ayer al finalizar la tarde. Según ha informado la policía del Trópico de Cochabamba, ocurrió a las 18:45 aproximadamente. Se produjo este hecho de tránsito en el kilómetro 260, denominado como Libertad, en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Este incidente como colisión con muerte de persona. El hecho fue protagonizado por el vehículo que ustedes pueden apreciar, un bus de servicio interdepartamental que se desplazaba desde Entre Ríos con destino a Santa Cruz, y todavía se investigan las causas por las cuales este vehículo pasa por encima básicamente a la motocicleta y también a quien manejaba y estaba al mando de esta motocicleta. Es el joven de 24 años de edad, Walter Carita Flores, que estudiaba en la Universidad Mayor de San Simón de Valle Sac.
alerta, según se ha reportado también desde el trópico de Cochabamba, por emisoras que tienen algunos datos referenciados por testigos que estaban en este lugar. El cuerpo de este joven fue trasladado hasta la morgue de Ibirgarzama y obviamente la policía en este momento está realizando el trabajo pertinente para establecer con precisión qué es exactamente lo que ocurrió, pero varios de los indicios se pueden apreciar en las imágenes. El vehículo, el bus por lo menos, tiene el vidrio delantero quebrado, la motocicleta se encuentra debajo de este vehículo y también lamentablemente el joven de 24 años a un costado de la carretera ya sin vida después de lo que les hemos informado. Richard. Bueno, es una lamentable información la que cual se ha registrado con Walter Cutipa Flores, el motociclista de 24 años que lastimosamente colisionó, como bien tú decías, según lo que está manejando tránsito, con este autobús de servicio público. Martín, ¿qué es lo que va presumiendo, lo que presumen algunos peritos de tránsito que me imagino ya están dentro del caso? Los testigos también, Héctor, han aportado ya algunos datos de que la motocicleta estaba por delante del bus. El bus bocineó varias veces para evitar que tenerlo delante, pero en eso de querer cruzar, la motocicleta pues fue básicamente arrollada por este vehículo y consecuentemente también el que estaba al mando, y con este lamentable saldo. Eso habría ocurrido, insistimos, al finalizar la tarde de la pasada jornada, con estos con estas características y detalles que le estamos brindando, que han sido proporcionados también por testigos que estaban en el lugar, a emisoras y a periodistas de emisoras del trópico de Cochabamba, Héctor. Bueno, chicos, a tiempo de agradecer a Martín, es increíble la cantidad de casos que se vienen presentando de un tiempo a esta parte. Vamos a hacer referencia a todos los hechos de tránsito que han dejado muerte recientemente en la carretera Los Yungas, en la carretera La Paz Oruro, en la carretera Trinidad, en la carretera a Santa Cruz. Acá, en la zona de Sopocachi, un conductor que ha atropellado a un colega de un medio de comunicación y lo mató. Y se dio la fuga. Por eso es que se le hace un llamado, por favor, a todos los conductores, de que por favor no implementen tanta velocidad, no traten siempre de rebalsar, pasar, que por eso es que pasan estos accidentes. Muy gracias, gracias, Martín. Bueno, continuamos con más. Bueno, pero continuamos con más porque quiero convocar a todo el público, por favor, para que nos escriban a nuestra página de Facebook Al Día de Bolivisión, para que ustedes, por favor, sus selfies, sus mensajes, qué han hecho, qué han realizado, por favor. Ahí dice, buenos días, Bolivia, no olvides tu mejor selfie de hoy y cuéntanos de dónde nos ves. A ver, ¿sabes? Riveros John dice, buenos días, amigos, un gran saludo de parte de mi esposa e hija de este Río Negro, Antioquia. Antioquia. Que todo les salga muy bien. Ojo, un saludo para el paisa del programa y para Richard, muy original. Y bueno, esa foto de un desayuno paisa. Te mandan saludos desde Colombia, un abrazo grande. Gracias. ¡Qué rico! Mariana Solís, buen día, que tengan un bonito día desde Tarija. Saludos para todos. Saludos, Mariana. Jessica y de Claure, hola chicos, saludos desde Sucre, bendiciones para todos. Saludos también para el gato Chefa, mi hermana Miriam. Y a mí me gustan mucho las comidas deliciosas. Ay, gatito, toma ojo, ¿ah? Liz Brienda Mamá le dice, buenos días, Bolivia. Un saludo para ustedes desde La Paz, Nor Yungas. Abrazo para toda la zona yungueña. Mirta Laxa dice, buenos días, que tengan un lindo día. Saludo para todos los chicos desde Sucre, siempre la capital presente. Cris Cross Silva, buenos días, Bolivisión. Ahí mandan algunas fotitos, como Dami RM dice, buenos días, con eso es suficiente. Leticia Fabiola Montá, que me imagino que con el baby, disfrutando de un riquísimo desayuno. Cris Cross Silva no se cansa de mandar fotos. Un amigo hip hopero parece ahí. Reina Clarice Quispe Vargas dice, hola chicos, un saludo desde La Yacta. Está mi linda familia. Saludos para esa hermosa familia. Marta Alondra Chera Delgado, les mando un abrazo a la distancia desde Apolo, la provincia Franz Tamayo. Gracias, Laura Miranda. Ah, y un saludo a Gatito. Besos con corazones. Y la gente sigue mandando sus fotitos. Miles, pero miles de gracias por estar con nosotros. Más de 2.200 personas alcanzadas con esta publicación hoy muy tempranito. Gracias, sigue escribiendo, mande sus fotos y exprese todos sus sentimientos. Muy bien, pero tenemos que hablar de Suleimán el Sultán. ¿Qué? Es que es el sultán y el servidor, el que se encarga. Por eso es la diferencia de cómo ponerse. Cada uno tiene un estilo. Cuéntame. Particular. Ibrahim,
renunció, ¿no? Al reino, a todo, por amor, obviamente, que tiene a la Cuñiz, ¿no? Ella, a su hermana. Usted no permite que Ibrahim y la hermana tengan algún tipo de relación. No, y dijo, no. Yo renuncio, me voy, porque este amor me está matando. Bueno, vamos a ver lo que pasó justamente en el capítulo anterior de Suleiman el Sultán. En el capítulo anterior de Suleiman el Sultán. Le ruego que no me quite su afecto. Termine con mi castigo y mi tormento. Señor, ¿ha leído mal las noticias? Ibrahim me ha traicionado. ¿Cómo puede traicionarme así? Es posible. No hice nada para avergonzarme. Mi corazón late por él y no es mi culpa. En lugar de disculparte, ¿me dices eso? Escucha. ¿Lo escuchas? ¿Escuchas a mi corazón? Ojalá se detuviese para terminar mi sufrimiento. Soy tu hijo. ¿Teo? ¿Pero eres tú? ¿Teo? ¿Qué pasó a mi madre? Tu madre se fue al cielo hace 10 años y me espera para estar con ella. ¿Qué tal? Fuerte. Fuerte. Después de 10 años había muerto su madre y no se había enterado, obviamente por estar siempre ahí detrás suyo, de lo que usted pide, ahí el pobre ni se enteró que su madre había muerto. ¡Bah! Eso es el sultán. Bueno, más adelante les vamos a contar lo que va a suceder esta noche, un breve adelanto. Que lo que pasará en Suleimán, el sultán. Tenemos algo mucho más interesante en la cocina de Aldea. Bien, señoras y señores, vamos a hablar de la mixología. Es un nivel muy alto en coctelería. Se viene una feria espectacular donde van a haber más de 300 exposiciones en cuanto a variedad de cócteles, 200 bartenders, 100 marcas de destilados y licores. Estamos con Jonathan Solís, quien es docente de coctelería, y Michelle Mamani, quien es estudiante, y nos van a explicar un poquito. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno. Jonathan, Michelle, bienvenidos. Jonathan, hablamos un poquito. Gracias. ¿Qué es la mixología en realidad? ¿Expliqué bien? Sí, sí, está muy bien. La mixología en sí es la coctelería en un nivel alto, donde utilizamos distintas técnicas, como ser técnicas de cocina, técnicas de pastelería, distintos tipos de técnicas dentro de la mixología, dentro de los cócteles. O sea, es una combinación de varias cosas, como pastelería. ¿Qué tal? ¿Sí, ¿no? Comenzamos? ¿Le parece? Vamos, vale, comenzamos. Claro que sí. ¿Qué tragos nos vas a traer? Ahora estos tragos están sin alcohol, ¿no? Sí, estamos haciendo sin alcohol. Vamos a empezar con un detox, ¿ok? Es un detox, pero con algo de mixología molecular. Vamos a utilizar un sifón de crema. Excelente. Empezamos. Mixología molecular. Vamos. Ahí Vicer está colaborando. Sirope de jengibre. Vamos, Jonathan. Esta feria se va a realizar el 22 de abril. Desde las 3 de la tarde hasta la medianoche. ¿Dónde se va a realizar la feria? La feria se va a realizar en el Salón Candilejas. Queda ubicado en la avenida Perú, esquina Constitución. Ahí cerquita del puente de la terminal. De la terminal ahí cerquita, sí. ¿Qué estamos mezclando, Jonathan? Hemos mezclado sirope de jengibre, sirope de rosas, zumo de zanahoria, zumo de remolacha. Y zumo de naranja, vamos a acabar con el zumo de naranja. Te quiero contar también que Jonathan vive en Ibiza. O sea, nos está visitando desde Ibiza, él es mexicano. Y bueno, pues estamos con mucha suerte en Bolivia por tenerlo acá, ¿no? Bueno, estamos unos mesecitos acá, aprovechando siempre el tiempo a máximo, ¿no?
Ahí está la mezcla de Jonathan. Y aparte el ritmo está como que alegra, ¿no? Claro. Y ahora vamos a ver la preparación. Un detox es una bebida para limpiar el organismo, ¿no? En Ibiza se toma muchísimo, ya que hay mucha fiesta. O sea, esto está bien para el día siguiente. Para el día siguiente, después claro. De una noche bastante intensa. De una buena noche intensa. Ibiza claro, es, va muy bien. Es una isla, ¿no? Es una isla que claro. Está... Que es, en la península ibérica. La isla más fiestera del mundo. Claro, sí. Ahora ya empezaron con la temporada de verano es buenísima. Sí, sí. Ahora. Vale, y ahora vamos a pasar con una espuma que hicimos a base de... A bárbaro. Vainilla. ¿Okay? Muy bien. Los lunes esto yo lo necesito urgente, te digo. Me parece muy bien. Después de tanta comida, sí. ¿Quién lo va a degustar? A ver, por favor. ¿Cómo se llama esto, Jonathan? Red Detox. ¿Tienes otro trago? Sí. ¿Quieres bautizado con el nombre de Al Día? Sí, lo vamos a bautizar con el nombre de Al Día. ¿Por qué? Porque lleva café, lleva zumo de mocochinchi. Estamos tratando de utilizar productos también típicos de acá, ¿no? Claro, es importante. Muy importante. Es importante porque la gente que va a participar vive acá y necesita de estos recursos, claro, ¿no? Claro para poder sí. Preparar. Usamos. Está con su alumno, Misael. Yo te los curso, Misael. ¿Bien? ¿Está aprendiendo? Sí, todo ¿cuál aprendo. Es su favorito, Misael, ahorita? ¿Qué es lo que mejor le sale? En respecto a los tragos. Sí. En respecto a los tragos que más estamos preparando son los tragos que... Los que más son conocidos como el caipiriña, lo que son las piña colada. Qué bueno. ¿Y alumno de qué institución eres? Somos del Instituto INB. INB de Bolivia. Ah, sí. Excelente. Saludos para el ingeniero Pinto del Instituto INB. Amigos, es la primera vez que se hace esta feria de la mixología. Claro, sí, la primera vez, así que llamo poderosamente la atención. ¿Esta invitación es para quiénes? ¿Solamente estudiantes de coctelería? No, chef? Es para todo el mundo. Se utilizan distintos tipos de técnicas, así que todo el mundo está invitado cordialmente. No hay ningún tipo de cover. Van a poder degustar más de 200 cócteles distintos. Ah, qué bueno. Va a estar muy bien. Muy bien. Va a haber grupos en vivo, muchos premios. ¿Dónde puedo contactarme, comunicarme si quiero escribirlo o directamente me presento allá? Se presentan ahí. Es recomendable que vengan antes de las 7 de la tarde. El aforo es limitado. A ver. Tenemos muchísimos invitados. A ver, una vez más. Muy bien. 22 de abril, desde las 15 horas hasta la medianoche. ¿Y está que puedo probar? Lo vamos a ahumar, vamos a hacer un ahumado. Vamos a ahumar, qué excelente eso. Miren ustedes cómo estamos haciendo la preparación. Miren ustedes. Todos los cócteles técnicas. Todos los cócteles el día de la feria solamente se tarda un minuto en hacerlo. Cada cóctel tiene que tener una duración de un minuto en su preparación. Qué interesante esto, cómo estamos ahumando, ¿no? Ahí está la presentación de Jonathan, nuestro docente de coctelería. Todos nos vamos a Candilejas este 22 de abril a partir de las 3 de la tarde. Miren ustedes cómo estamos ahumando. A ver, vamos gatito. Levanto y me lo tomo, ¿no? Claro. Gatito también va a estar presente. Listo. ¿Cómo se llama esto, Jonathan? Al despertar. Al despertar, muy bien, vamos, adelante. Al día. Adentro. Wow. Rico. ¿Sí? ¿Gustó? Súper, súper, súper. Muy bien. Muy bien. Una vez más. Un poquito más. Bueno chicos, nos vamos a ser presentes entonces este 22 de abril, hay que estar presentes en Candilejas a partir de las 3 de la tarde, va a haber grupos en vivo, va a haber más de 300 preparaciones, más de 200 bartenders, mucha variedad en cuanto al tema de la coctelería. Hoy hemos preparado sin alcohol, allá tendremos naturalmente la presentación de muchos otros más cócteles. Jonathan, felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. Qué habilidoso además, ¿no? Muchas gracias. Luego yo te demuestro la combinación que es unos yungueñitos, sea hacer hermano. Vamos a hacer unos yungueñitos moleculares. Moleculares. Bueno, lo quedamos preparando algo más, me acompañas unos minutos más. Sí, claro. ¿Se quedan claro, chicos? Claro. ¿No hay problema? Sí, sí. ¿Sí, Mael? Sí, gato, ok. Perfecto. Nos quedamos mientras Héctor y Edison tienen algo importante para contarles ahora. 8:08 de la mañana y Al Día está en la ciudad del Alto. Fabiola Chávez contigo en directo. Gracias, Edison. Estoy muy contenta. Estamos en un gimnasio en la ciudad del Alto, en la sede de la ciudad del Alto.
porque se viene el rey y la reina del alto. Atención, porque este es un gran casting y vamos a hablar justamente con Helen Larrea, la encargada y la representante de las chicas, para que nos diga cómo se está encargando de esta relación de las chicas y cuál es la preparación que se les está dando, brindando a cada una de ellas. Hola, Helen, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Fabiola? Buenos días, muchas gracias por la cobertura. Bueno, estamos muy contentos porque la Ciudad del Alto está lanzando la convocatoria oficial para que este 29 de abril vengan acá al Gimnasio Espacio de la del Alto, al casting, jóvenes y señoritas, porque buscamos representantes tanto como de varones como de mujeres, ya que los ganadores van a ir a una nacional en diciembre, a Rey y Reina Bolivia. Entonces buscamos una representación independiente, cosa de que Ciudad del Alto vaya a una nacional y no tengamos que ir a una departamental y luego poder salir a una nacional. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener las candidatas y los candidatos, además, porque también existe el Rey? Bueno, los jóvenes y señoritas, el único requisito que les estamos pidiendo es que tengan de 16 a 27 años de edad, que amen a la Ciudad del Alto y tengan la nacionalidad boliviana y que sean paseños. Ese es el único requisito, porque nosotros nos vamos a encargar de su preparación durante un mes y medio. Así, puntual, después de esta preparación se les va a presentar como candidatos oficiales. Bueno, y las chicas, déjenme decirles, se preparan muy tempranito, haciendo ejercicio. Vamos a conocerlas un poco. Buenos días. ¿Nombre? Mi nombre es Maricarla Panoso Vargas. Bueno, y tú estás postulando para ser Reina del Alto. ¿Por qué tú quieres ser Reina del Alto? Para demostrar siempre la juventud y la belleza alteña también, que para que digan que en el Alto sí hay belleza. Muy bien, y por acá, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Hila Flores. Muy bien, Hila, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿A qué te dedicas? Bueno, estudio en la carrera de Comunicación Social en la Facultad de la UMSA. Y estoy en mi segundo año. ¿Por qué quieres ser Reina del Alto? ¿Qué es lo que te inspira? Para demostrar la belleza alteña, y en realidad es muy, muy bonita. Muy bien, seguimos corriendo por acá. Solamente son cuatro hasta el momento, pero recordemos que el casting, esta es la convocatoria, estas son las chicas que, recién se han inscrito, ¿verdad? 50 chicas existen. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Mi nombre es Carla Loma Vargas, tengo 22 años de edad, soy egresada de la carrera de Derecho y mi inspiración para ser reina de alteña es demostrar la viveza de la juventud alteña, la inteligencia y sobre todo rescatar los elementos culturales de esta nuestra Ciudad del Alto. Muy bien, mi amor, ¿en qué área te gustaría trabajar para la Ciudad del Alto, en pro de la Ciudad del Alto? Evidentemente, La Paz es muy conocida por todas las zonas culturales que existen, pero evidentemente en el Alto también existen zonas hermosas que me encantaría destacar de la Ciudad del Alto como reina de la ciudad. Muy bien, muy enérgica, me gusta esto. ¿Y por acá quién tenemos? Muy buenos días, mi nombre es Sheryl, tengo 17 años. Muy bien, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante en el colegio. Ah, ¿de colegio todavía? Sí. Y bueno, ¿y en qué área te gustaría enfocarte si es que ganaras el reinado de la Ciudad del Alto? Más que todo me gustaría enfocarme, usar mi voz para ayudar a los niños, para ya controlar la violencia y también para ya que no haya mucho abuso a los niños en el trabajo. Muy bien. A ver, Edison, ¿qué te parece? Esta es nada más una pequeña muestra de lo que se viene próximamente en esta convocatoria fabulosa. Estamos en un gimnasio en la Ciudad del Alto. Las chicas hacen su muestra de lo que tienen, el talento que tienen. Y por supuesto, será una riña, será algo bastante peleado esta coronación, porque recordemos que la persona que gane, la muchacha o el joven que gane, estará representando a Rey de Bolivia posteriormente en el concurso Rey Bolivia. Entonces tendrá una gran responsabilidad de poder representar de manera firme, ¿cómo se debe? A esta maravillosa ciudad. Estamos en el Alto, Edison. ¿Qué te parece? Increíble. Están bellas todas las candidatas. Por el momento pueden acercarse y quieren. A ver, Fabiola, yo quiero preguntarte, aquel que se quiere postular, ya sea para rey, ajá, o para reina, ¿dónde tiene que acercarse? Muy bien, aquellas personas que se quieren postular para ser reina o rey, ¿dónde se tienen que acercar? Acá, este 29 de abril, en este gimnasio, en el salón de fitness, vamos a estar todas.
2 de la tarde. El único requisito, ya lo habíamos mencionado, que sean de 16 a 27 años de edad y que se acerquen ese día. La inscripción no tiene costo, el casting es gratuito. Una vez que tengamos los seleccionados, vamos a lanzar a los representantes oficiales. 29 de abril, ¿verdad? Este 29 de abril, único día, único día. Muy bien, el único día, ya lo escucharon. Así que a los salteños y a las salteñas, la invitación está hecha para que puedan ser dignos representantes en este casting que se va a llevar a cabo. Y estamos seguros que van a tener una preparación impecable, porque Helen nos estaba contando que son varios profesionales los que se van a concentrar para poder preparar a la reina y al rey y de esta manera representar dignamente a la ciudad del Alto. Perfecto, Fabi, muchísimas gracias por este contacto y gracias a esta urbe hermosa que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Que viva el Alto y pues que gane la mejor. Más adelante, señoras y señores, estaremos conversando con el doctor Roberto Gutiérrez. Él es otorrinolaringólogo, nos acompaña del Hospital de Clínicas. Tiene problemas en la garganta, cómo debe cuidar sus cuerdas vocales, qué hacer para evitar, por ejemplo, la fonía. Los detalles y los pormenores acá en Al Día. Pero tendremos mucho más porque, ojo, si su hijo, su hija tiene problemas con las matemáticas, le cuesta la suma, la resta, la multiplicación, pues más adelante le tenemos la solución. De pronto usted está... Siente algo que no está correcto en la garganta. Y esto es a raíz de pronto de los cambios bruscos de temperatura. ¿Se tiene que preocupar o no? Pero por supuesto, me imagino, ¿no? El tema. O solamente con un vaso de agua tibia, dicen que se pasa. Bueno. Sí, o toman una pastillita, bueno, se va a pasar el resfrío. Dejo de ser difónico, porque ese es el término, no afónico, ¿no? Entonces. ¿Es difónico? Es difónico, no afónico. Ah, estoy afónico, dicen, sí, sí, no sí. Pueden hablar, no, estoy difónico. Tiene muchos problemas, eso puede tener muchas consecuencias. Acabo de aprender algo. Doctor Roberto Gutiérrez, otorrinolaringólogo, nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Gracias, Doc, buenos días. Placer, como buenos siempre. Bien, muchas gracias. ¿Cómo cuidamos el tema de la garganta? Y después, porque es incómodo estar así, ronco, difónico, sí, ¿no es cierto? ¿Qué cuidados se deben tener? Bueno, para comenzar, quiero invitar a todo el mundo que conozca el Día Mundial de la Voz, que se celebra en todo el mundo. El 16 de abril. Uh-huh. Ahora, caía domingo, pues lo tuvimos que celebrar ayer y hoy, haciendo endoscopías gratuitas en el Hospital de Clínicas y promocionando los cuidados de la voz, que es la pregunta que me hiciste. Bueno, tenemos unos folletos donde indicamos un poco el resumen, ¿no?, de los cuidados de la voz. Una persona, por ejemplo, para un futbolista, para rendir bien, tiene que hacer una preparación física, ¿no es cierto? Uh-huh. Muscular, de resistencia. Lo mismo pasa con los profesionales de la voz, los maestros, locutores y demás. Si van a hablar más de 2 horas continuas, pues tienen que tener ciertas recomendaciones. Primero, la prevención serían estos cuidados, como no ingerir alimentos grasos que te producen un poco de reflujo, ¿no? El tabaco también es malo. El ambiente en el que vamos a estar, si es que hay mucho polvo, estamos luchando contra eso. El tener la garganta, la laringe seca, se deshidrata rápidamente. Hay que tener agüita mientras uno va hablando. Correcto. Hidratarla permanentemente. Que sea agüita, que no sea gaseosa. Y agüita, claro, tibia, porque la agüita fría congela las cuerdas vocales, claro, y eso hace daño. Uh-huh. Así es. Y bueno, entre otras está no elevar la voz de manera súbita, ¿no? Siempre tiene que ir uno calentando así, o haciendo los ejercicios toracoabdominales para una buena respiración. Es mejor respirar con el estómago, ¿no es cierto? Claro que sí. Es el diafragma, son los músculos también intradistatorácicos. Que se exige, actuar. Se exige con los pulmones, y esto no, claro, aparte de que no es fuerte, no tiene potencia, exige uno los pulmones. ¿Ya? Sí. Muy bien. Precisamente hablando de las disfonías, pues existen diferentes tipos de disfonías. Vamos a clasificarlas en de causa orgánica, ¿no? Puede haber ahí desde una infección, un resfrío. Ajá. Hasta el cáncer, ¿no?, que fue nuestro tema del año pasado, donde más echamos énfasis, hacer endoscopías, o sea, ver la laringe, las cuerdas vocales, para ver si no hay alguna señal de cáncer. Y otras, como frecuentemente se ve, son las verruguitas en las cuerdas vocales, se llama papilomatosis laringe. Y alteraciones funcionales, el hecho de elevar, hacer un mal uso o abuso vocal, te lleva a que tengas disfonía, una inflamación de las cuerdas vocales o hasta llegar a los nódulos o pólipos. ¿Qué es lo que justamente atravesó durante un buen tiempo el presidente Morales? Por ejemplo. Al respecto no conozco muy bien el tema, pero sí, ¿no? Se habló de los nódulos, que son una alteración orgánico-funcional. Empieza como funcional al hacer un mal uso vocal
y se empieza a engrosar ese segmento de las cuerdas vocales que se vuelven nódulos y es un daño orgánico. Doctor, uno de los hombres que más habla en este programa es Richard Pereira. Uh-huh. Y no necesariamente porque tenga que entrevistar mucho, sino porque él relata partidos. Claro, ¿no? Relata partidos. Sí. Y está, oh, sí, estamos aquí. Bueno, porque mira, usted me dice que hay que tener cuidado. Un partido de fútbol te dura con toda la previa casi unas 2 horas, ¿no? Richard. Sí. Entonces, y te exige demasiado. Richard. Gracias por las recomendaciones. No, son muy importantes las recomendaciones para prevenir. Y además, pues hay profesores, ¿no? Los de canto que conocen esta educación vocal, que sí. Sería muy recomendable para este tipo de si va a tener un curso de 2 horas o más de relato, tener esas recomendaciones. Y por último, pues hacer siempre una laringoscopía. Lo invito al Hospital de Clínicas para hacerse una endoscopía, ver sus cuerdas vocales. Yo tengo miedo de ir. Y en caso de que empiecen los nódulos, porque es bueno verlos cuando están chiquitos. Claro. El tratamiento es médico o foniátrico. Las fonoaudiólogas te dan ejercicios especiales. Gárgaras, masajes, hay que hacer calentamientos. ¿Tú calientas, Richard? Sí, sí, sí. Ah, ¿cómo calientas? No, ha sido uno mega y digo, con mucha fuerza. Claro, practico la vocalización, se practica que es importante. No, pero eso es para vocalizar, pero las cuerdas vocales. Por eso, con esas entonaciones de voz. Ahora, no gritas durante los 90 minutos. Por ejemplo, a ver, si relatamos un partido. Vamos a colocar un partido. Claro, no vas a gritar todo el tiempo, ¿no? A ver, un partidito de fútbol, a ver. A ver, por ejemplo, aquí está con el tiro libre Juan Carlos Sasso, el tirador de la voz, ¿no? Arce está para el lanzamiento de tiro libre, estamos en el minuto 93 en Santa Cruz de la Sierra. Está ganando Oriente para un tanto contra cero, el Conejo de la Pascua puede poner el empate. ¡Viene el rechazo al arco, gol! ¡Gol de la Academia, gol de Bolívar, golazo del Conejo! Ahí comienza a elevar, después vuelve a bajar, ¿no? Claro. Al minuto 93, vino la satisfacción para la Academia, 1-1. Golazo del Conejo, usted dice el Bolívar. Si se da cuenta, doctor, claro. Richard, por ejemplo, esfuerza mucho la voz cuando hace ¡gol! ¡Golazo del Conejo! Pero lo grito. Y ahí está. Sí. Pero lo grito. Y ahí hay esta vibración. Ese Usted. Sí, se hace. O sea, que es el estilo, nada más. Yo sé que es tu estilo, pero es que eso también afecta, claro. Dígame si es mentira. Sí, eso es un golpe en la laringe donde se están azotando las cuerdas vocales, ¿no? En ese caso, pues requiere un reposo laringio, cosa que es muy difícil en los profesionales de la voz. Por eso es que les comenté que al principio, este tipo de profesionales tienen que tener más entrenamiento vocal. Es muy recomendable hacerse la laringoscopía, ver si no hay nada. Y si hay algo, pues sí, la foniatra le indicará los ejercicios más adecuados para que pueda continuar con este tipo de práctica. Pues lo voy a visitar urgentemente entonces, y para todos los colegas y para todos los cantantes, sobre todo que elevan, aquellos amigos karaokeros o para aquellos que simplemente les gusta alzar la voz, ¿no? Héctor, por ejemplo, pasaba clases de canto, ¿no? ¿Cuál era? ¿Hacían algún calentamiento o era simplemente sí, quien canta sí. bonito? No, yo recuerdo que sí. Por ejemplo, no hacíamos tanta vocalización, sino, por ejemplo, las cuerdas, ¿no? Exacto. Que esa vibración comienza y ayuda a que las cuerdas vocales se puedan ir estirando. Después, la respiración. Pues nos colocábamos así. Yo recuerdo, ¿no? En mis épocas, así. Y esa respiración, esa respiración ayudaba también a que se vaya calentando la garganta. Porque cuando se hace un esfuerzo, las cuerdas vocales no se llegan a estirar como deben, que es lo que yo sabía, no se llegan a estirar como deben, y eso provoca la ronquera, provoca los malestares en la garganta. Bueno, es importante un chico entonces, ¿no? Sí, urgentemente. Sí, es importante, por eso estamos con esas cruzadas, ¿no? Para poder hacer la endoscopía gratuita el día de ayer y el día de hoy en el Hospital de Clínicas durante la mañana, de 8 a 12 de la mañana. Nos vamos a dar tiempito. Gracias, doctor Gutiérrez, por estar con nosotros. ¿Sí? Gracias, doctor, por acompañarnos. Que gracias, le vaya muy bien. Ya sabe, cuide su garganta. Por favor, Edison, estamos contigo. Ahora hay que gritar gol, no más. Bueno, vamos a hablar de otro tema y se lo veníamos anunciando. Porque si su hijo o su hija tiene problemas con la matemática, usted tiene que escuchar la siguiente entrevista. Justamente me cuento con Cristian Peguero, él es director de SEAM Dominicana, y con Víctor Hugo Condori, que él es psicopedagogo matemático, para hablarnos justamente de este tema, las matemáticas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Edison. Bueno, primero, SEAM Dominicana es un centro de estudio y aprendizaje que desarrolla programas de alto rendimiento educativo. Y en estos momentos tenemos el programa de matemática dinámica y recreativa, que estoy seguro que hay muchos papás, no solamente aquí en La Paz, sino en El Alto, en Sucre, en Potosí. Y ahorita estamos aperturando Cochabamba, atención Sucre, atención Potosí, atención El Alto, el centro, o sea, La Paz, la zona sur. Ya tenemos este programa de matemática que ayuda
a un chico, a un niño con tan solo 9 años, como un joven de 18 años, que pueda adquirir habilidades en matemática. Yo estoy seguro que hay muchos papás que dicen, a mi hijo no le gusta la física, mi hijo tiene dificultad con la química o ya está entrando en la parte de álgebra. Entonces, SEAM Dominicana trae este programa de matemática que estamos rompiendo paradigmas, diciendo que la matemática es dinámica, es divertida, es entretenida. A ver, estamos viendo justamente aquí unas cartillas, unos libros. ¿Cómo accedemos? ¿Es de manera gratuita? ¿Tengo que pagarlos aparte de la inscripción o ya vienen con la inscripción? Ya vienen incluidos con la inscripción y básicamente, además de llevar todo el método, que es aproximadamente un año lo que tienen que llevar, porque es mes tras mes una habilidad que van adquiriendo los jóvenes de primaria y de secundaria, y tienen un plus adicional de poder hacer, entrenar su mente, por ejemplo, para las tareas, hacer los ejercicios que no le salen, muchas veces no le comprenden al profesor los ejercicios o la teoría, y la idea es que puedan venir a SEAM Dominicana y nosotros poder brindar este servicio para todos aquellos jóvenes que en algún momento dan mal los exámenes, que no recuerdan fórmulas, no tienen agilidad mental, un buen razonamiento momento de resolver los problemas, no tienen en sí una metodología para poder resolver. Porque el problema de que un chico no resuelve un problema en física o en química, no es cuestión de que no haya aprendido bien la teoría, sino aquí es que no tiene un método para poder estudiar. Y ese método se lo da SEAM Dominicana a jóvenes desde los 8 hasta los 18 años de edad. Con más de 5.000 ejercicios mentales, tú puedes ver, Edison, que tenemos más de 30 libros con los cuales nosotros distribuimos por categorías de acuerdo a la edad que ellos tienen. Tienen y suben el nivel académico, no solamente en el colegio, sino también para ellos mismos. Por ejemplo, gente que quiere ir a la Olimpiada o exponer en una feria científica, lo va a hacer de manera excelente. Los horarios para aquellas personas que se quieren inscribir, dicen, bueno, yo estudio en las mañanas, ¿lo puedo hacer en las tardes o viceversa? Sí, tenemos horarios a elección. Trabajamos, Edison, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. O sea, un niño que puede estudiar en la mañana puede ir en la tarde tenemos tres horarios. O un niño que estudia en la tarde, o la niña estudia en la tarde, puede venir en la mañana al programa. Trabajamos de lunes a sábado. Ya no hay excusas para decir, papá, no me gustan las matemáticas. Trabajamos métodos interesantes. Trabajamos, por ejemplo, tres pilares importantes. Uno de ellos es la parte pedagógica. ¿Qué significa? Ya no ingresan 30 chicos al aula. Solamente ingresan de 5 a 6 chicos por cada instructor. Es casi personalizada la educación. La otra parte es la parte cognitiva. Aquí no hay tareas, Edison. Todo tiene que venir a resolverlos con nosotros en el aula. No hay tareas para casita de decir, ya me han puesto 30 ejercicios en el colegio, ahora me faltan 40 de SEAM Dominicana. No, tiene que venir con nosotros a la empresa, ahí le damos las facilidades para que usted pueda adquirir todas las habilidades que tenga que adquirir. Y por último, los juegos. El armado de un cubo Rubik, el ajedrez, la torre de Hanoi, Tangram. Y tengo una facilidad, Edison. Las primeras 50 familias que en estos momentos estén mirando la entrevista y dicen, mi hijo tiene una dificultad en matemática, mi jovencito no le gusta la física, no le gusta la química, simplemente enviando un mensajito de texto, un mensaje de WhatsApp o una llamada perdida al celular 720-6601, atención papá, envíenos el mensajito de texto, mensaje de WhatsApp o una llamada perdida, o llamen al teléfono fijo 211-7510. Las primeras 50 familias en Cochabamba, en Sucre, en Potosí, en El Alto, en el centro de La Paz o en la zona sur, también van a tener de regalo una preparación para los exámenes que están en estos momentos. Simplemente con la inscripción le entregamos el material y su hijo va a tener la preparación para los exámenes que están, y si no estás en estos momentos los exámenes y vienen la semana próxima, también le vamos a preparar para que el chico le vaya excelente, no solamente en la parte del colegio, sino en la parte personal. Perfecto, ya lo saben, por favor, es momento de que ustedes tomen su teléfono y escriban a los más pequeñitos para que aprendan matemáticas. Muchísimas gracias por la visita. Tatito, tenemos más La Cocina de al Día. Bueno, más adelante vamos a enseñarles a preparar humintas. De dos tipos de humintas, uno de más del sur del país, otro del norte. Así que no se muevan porque ya volvemos a La Cocina de al Día. Y luego de la pausa, no se mueva por favor porque vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios que usted nos ha enviado a nuestras redes sociales, a Facebook, en instantes, en al día. Solo se queda para
Y con la alegría siempre en la cocina. Gracias por continuar con la sintonía de Bolivisión. Y que empezamos. Hoy vamos a preparar un mintas, ¿no? Unos días vas a preparar un mintas. Voy a acompañar con unos chuletones de carne, así gruesos, deliciosos, como a mí me gustan. Pero primero tengo que hacerles un anuncio muy importante en la cocina, porque tenemos un nuevo auspiciador. Claro que sí, Gautito. Así es, Sofía. Comienza tu semana de manera rica y saludable, sumándote a los lunes de pavo. Disfrútalos en sus distintas presentaciones: muslo, pierna y medallones. Adquiérelos todos los lunes con un 15% de descuento en todos los supermercados y agencias Sofía al paso. No puedes desaprovechar esta oportunidad para alimentarte mejor que nunca, porque en Sofía se confía. Así que un aplauso para Sofía. Gracias por confiar en la cocina del día. Hoy preparamos sumintas. Bueno, vamos a preparar dos clases, pero así de fácil. Los ingredientes que necesitamos son los que salen en la pantalla para que se copien. Por favor, papel y lápiz en mano, porque lo que necesitas son chuletas de res, sal cítrica. Para las humitas necesitas 4 tazas de choclo tierno, un cuarto de taza de ají colorado, 1 taza de manteca y agua hirviendo. Eso es todo. Además, vas a necesitar sal y pimienta, 2 cucharadas de azúcar, queso, 1 cucharilla de anís en gramos y en grano. Chalas. Las chalas. Es la las chalas. Agua, canela molida y uvas pasas. ¿Qué son las chalas? Esto es la chala. Eso es todo. Bueno, primero les tengo que enseñar cómo. ¿Qué son las chalas? Ahora les digo. Este es el choclito. Choclo. Para sacar enteras las chaclas y para las chalas. Es la chala, es lo que está ahí, ¿no? Hacemos un corte abajo. Entonces, de esa manera, vamos a poder sacar las chalas enteras, porque es lo que necesitamos para preparar nuestras humitas, ¿no? Así. Ah. Enteritas. A veces hay personas que lo abren así y bueno, después. La hoja, pues, después sí, ¿no? Sí, claro, es el chorrito, es el chorrito. Está bien. Ok. Bueno, así se saca. Desgranamos los choclitos, los molemos. Eso ya lo hemos hecho antes. Vamos a hacer 2 preparaciones de humitas. La primera preparación, nos vamos un poquito al sur del país, a este lado. Vas a tener el choclo molido. El choclo molido. Un poquito de manteca caliente. Ya, movemos bien esto. Luego de eso, ají colorado, porque eso es lo que es la característica del sur del país. Mezclamos eso. Agregamos azúcar, sal a esta preparación. Muy bien. Canela, un poquitito de anís. Este ya es un aporte mío, la canela, porque le da un sabor, wow. Muy bien. Choclos o quesos. Quesos. En este caso vamos a ponerle quesos desmenuzados. Pero también vamos a reforzar con una lonja de queso. Más al sur del país. Con ají. Ya, la característica de esta preparación es que no es dulce, más bien es más salado. Ok. ¿Cómo armar? Vas a hacer de forma triangular. En las chalas. En la chala. ¿Cómo aprendí? En la chala. Un poquitito de chala a la chalita. No nos olvidemos agregarle una lonja de queso y en forma triangular. En forma triangular. Esto se va para abajo hasta el horno. Eso, para abajo, para que no se nos salga. Y ya después con el horno se adhiere a la masa, ¿no? Para que se pegue. Sí, no, claro, se adhiere a la masa, exactamente. Entonces te voy a dar una tarea para que yo comience a explicar de nuevo. La porción del preparado. Nuestro quesito en forma triangular. La parte que se abre siempre para abajo. Para que continuemos. Esta es para el horno. Para el horno. Te voy a dar unas cuantas chalas más. Para que tú continúes. Ya. Ahora vamos al otro, que es más hacia el norte. Por este lado, señores. A ver. Por este lado. Ahí estamos. Ya, excelente. Choclo molido. Queso. En este sector le vamos a poner un poco más de azúcar que sal. Ya. Igual, anís y canela, que esa canela es mi aporte personal. Sale delicioso. Uvas pasas. Y
ya tenemos el preparado de esta clase de humintas. No, esta no lleva ají. Esta es más dulce. Esto es más hacia nuestro sector, más o menos. Y también un poquito varía en la forma del preparado. ¿Cómo se prepara? A ver, vean ustedes. Tenemos que tener dos chalas. Este está poquito, a ver, otro. Excelente. Ven bien, dos chalas. Bien. Es una porción de nuestro preparado. Aquí nos hemos olvidado poner, ¿saben qué? La manteca caliente. Muy importante la manteca caliente. Esto volveremos. Manteca caliente. Eso no se van a olvidar. Si quieren mejorar un poquito la calidad, podrían ponerle mantequilla. Esto va a ser a la olla. Su lonjita de queso. No te estoy pasando lonjitas. No te olvides, ponme el... ¡Ay, el queso! Cerramos. No, es que es para un cliente que me dijo que no quería queso. Excelente. ¿Ya? Cerramos. Sí, las... ¿Con queso cuántas? Cuatro. Bueno, con queso, ahora sí. Vean bien lo que estoy haciendo, ¿no? Dos chalas. Ya. ¿Estamos? Perfecto. Dos chalas. Ponemos el relleno al medio. Cerramos. Volvemos a cerrar. Y aquí es importante amarrar al medio. Entonces acá sacamos de las mismas chalas un pedacito. Le hacemos un nudito. Partimos, ya tenemos para amarrar, ¿no? Listo, ya no entramos. Ahí estamos. Ya tenemos para amarrar nuestros tamalitos. ¡Ese ritmo, qué bueno! Hey, ¿cómo te gusta esta canción, no, ya, gato? Esto me gusta poner a la olla con un poquito de agua. Y me gusta ponerlo con papas o con los mismos centros del mismo choclo, ¿no? ¿Por qué me gusta con papas? Porque el momento que la papa está cocida es un buen referente de que nuestra huminta también está cocida. Es por eso que me gusta poner con papas. Ya. Mientras arma aquí y me ayudan los chicos, me gusta acompañar siempre la huminta con un buen pedazo de carne. Eso es un gusto personal. Puede diferir con ustedes, pero es una buena opción. En este caso, un super chuletón, una chuleta, ¿no? Esta parte que está al medio sin el hueso se llama bife chorizo, ¿no? Es una carne bastante blanda, pero eso no significa que no podamos nosotros ablandar un poco más. En este caso vamos a utilizar el método de golpes mecánicos. Vamos a aplastar un poquito nuestra carne para romper un poquito la proteína y las estructuras que tiene. Así de esa manera se va a ablandar un poco más. ¡Ay, qué bueno este! ¿Cómo sería machacar una carne bailando al estilo gato chef? Papi chulo. Bueno, sal cítrica. Esta es una sal con limón. A la grasita también un poquitito. A este lado también un poquitito. Otros golpecitos para introducir un poco la sal. Otros poquititos. Ya estamos. Esto va a la parrilla. Aquí he puesto uno antes porque por razones de televisión. ¿Se das cuenta? Es bien sencillo hacer un huminta. Es súper sencillo. Facilito. Súper fácil. Me encargaron cuatro sin queso y las otras con queso. Por eso fue que no le había puesto la lonjita. Y aparte es súper barato, si te das cuenta, ¿no? Y aparte sí, es suculento. Super... Ahora, estábamos hablando que son dos estilos, el potosino y el paceño, ¿verdad? Pero más del sur, digamos, ¿no? Donde ese Sucre, Potosí, todos sus sectores. Que le ponen ají a su... No, de Chuquisaca, más, ¿no? Chuquisaca, el departamento Potosí. Yo soy descendiente de potosinos. Y mi familia me ha enseñado a preparar de esa manera con picante. Y siempre que preparan humintas, yo me acuerdo mucho de mi familia. Y hoy día, aparte pues, de ti, ¿quiénes más consideran en la... ¿quién se dedica más a la cocina? ¿En mi familia? Sí. Nadie. No. Bueno, pues, pero tampoco nos olvidemos de algo muy importante que tienes que tener en todas las comidas, en toda cocina de tu casa. Tienes que tener aceite fino con Mental Active. Claro que sí, gatito, porque Fino Mental Active es el único aceite en Bolivia que contiene DHA y está avalado por el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Bolivia. Muestra su sello y búscalo con el de la tapita lila. Fino Mental Active, una decisión inteligente. Exacto.
Bueno, así terminamos la primera parte de nuestras humintas. Esto llevar al horno, por favor. Esto. Al horno. Salen las humintas al horno. No se desespere, ya están ingresando. Y así terminamos la primera parte de la cocina, la Lía. Y ahora nos vamos a un corte comercial, porque ya volvemos con la presentación y oficialización del plato de humintas. ¡Ya volvemos! ¡Vámonos al corte! Así. Tenemos que hablar de un nuevo estreno, Richard Pereira. El próximo 24 de abril. Señoras y señores, no se puede perder usted, Esposa Joven. Una telenovela que trata de una niña, Cera, que tiene los sueños de toda niña, ¿no? De crecer, estudiar, algún día casarse, formar su familia. Pero por un tema de deudas, cambia radicalmente su vida y es obligada a casarse a esa edad. Algo que ahora es ilegal en algunos países, en el caso, bueno, en la mayoría de los países, el caso de Turquía. Pues, ¿no? El caso de Turquía. Que antes era una tradición, pero estoy hablando de hace centenares de años, ¿no? Que desde los 15 años para abajo no puede encontrar nupcias en el caso de las mujeres y desde los 17 para abajo en el caso de los varones. Muy complicada la situación. Bueno, y todo este trama se va viviendo por un tema de ajustes de cuentas, deudas y las obligaciones que se tienen. Uh-huh. Bueno, a veces no quedan otras alternativas. Me imagino que se pudo haber buscado otras opciones, pero... Pero tomaron esta, y la polémica se suscita. Y hay mucha expectativa de la gente que ahora está atenta a este estreno de la Red Bolivisión a partir de este miércoles. 24, sí señor, 24 de abril, a las 19:40. Es el estreno, el primer capítulo. Aquí está, para todos ustedes, es un anticipo. Más despacio, Sammy, se despertará. Debemos deshacernos de ella, lo antes posible. No digas eso, es nuestra nieta. No hables así, Kanam. Melek cometió un gran error. Se casó con la persona equivocada. No preguntaremos nada y nunca sabremos dónde está. ¿Cómo está, señora Kanam? Todos los meses te voy a dar dinero. No olvides entregárselo. No lo olvidaré, señor. Dígale a su hija Melek que no debe preocuparse. Su bebé estará a salvo. Puede quedarse tranquila. Melek no sabe nada de esto. Cree que su bebé murió. 13 años después. Dios sabe en dónde estarás escondido. ¡Eli! Melek, ¿dónde estás? En Urfa, Armandali. Recién llegué. ¿Urfa? ¿Qué estás haciendo allí? Ejerceré mi profesión. Además, me desharé de los recuerdos dolorosos. Dime dónde está tu hermano. ¿Por qué lo busca? Démonos lejos de aquí, te lo suplico. Si nosotros huimos, ¿qué pasará con mi familia? ¿Tu padre las dejaría en paz? Pantalla, por favor, 8:55 de la mañana. Nos escriben ahí Yosara, dice: buenos días, chicos, un saludo para todos desde el alto. Como todas las mañanas, siempre alegran mis días y espero que no cambien. A Richard, Héctor, un abrazo grande, los quiero mucho. Un saludo a mi mami y a mi hermana que se encuentran en Oruro. Decirles que las quiero un montón. Gracias, un beso para ti, les extraño y que Dios los bendiga. Cristian Beymarchuki me dice: hola, chicos, son los mejores. María Rosa dice un saludo desde Tupiza, la joya de Bolivia. Gracias, María Rosa. Siguiente mensaje, por favor, Patricia. Olvea dice desde Rivera Alta: muchas felicidades para la revista El Día. Muy bonito programa. Un beso y un abrazo para ti, Patricia. Revisamos los mensajes. Nicole nos dice: buenos días, un saludo desde Oruro. Que tengan un bonito día. Gracias, Nicole. Zulema, buenos días, Bolivisión. Gracias, Zulma. Un abrazo para ti desde Sucre. Sandra Peralta, buenos días, chicos. Saludos desde Bermejo, Tarija, aquí con mis príncipes. Y la recién llegada, un besote para Lulita y para tus hermosas guaguas. Salma Mani dice: desde la provincia de Iturralde, Ixiamas, que tengan un buen día todos los que radican en la revista. Quisiera enviar saludos a la provincia de Caranavi. Gracias.
a la mamá Rosa Quispe. También un beso enorme. Leticia Fabiola dice: buenos días, chicos. Les saludo acá desde Buenos Aires, Argentina. Que tengan un lindo día, lo propio para ti. Nelson Ayan dice: desde Mayasilla Sur, viendo el programa. Un abrazo enorme para ti, Daniela Pérez. Buenos días, Bolivisión. Aquí despertando con mi hijito Leonardito. Saludos desde Cochabamba. A la hermosa gente que nos sintoniza desde el hermoso paisaje cochabambino. Cintia Matías dice: buenos días, aquí despertando con mi angelito Matías. Saludos a La Paz, a la familia Gutile desde Cocha. Gracias de Cochabamba por esa sintonía. Delis Torrico Obando: hola chicos, saludos desde Cocha también para todos los del canal. Son increíbles, continúen con esa alegría. Dice María Magalí Flores: buenos días, decirle que les mando un abrazo desde Villa Montes, Tarija, sigue adelante. Y un beso a Richard. ¡Ay, María! ¡Golosas! Yes, Julie, buenos días a El Día Bolivisión. Acá con mi princesa, su primera exposición. Te amo, hijita, que le vaya muy bien su exposición. Todo, pero todo lo mejor. Morelia Santander, buenos días, saludos a toda mi familia en Los Yungas, La Paz, se los mira desde Trinidad. Beni, gracias al Oriente por sintonizarnos. Mariana Solís, buenos días, que tengan un bonito día desde Tarija, saludos para todos. A Gabriela también le mandamos un abrazo enorme. A Garen, a toda la gente, a Violeta, a Lupe, a Evelyn, a Sisi, a Liz, gracias a toda la gente que siempre nos escribe y está con nosotros. Okay. Ya volví. Qué bien. Les cuento que las chicas están muy lindas. Aquí no se olviden, la ciudad del Alto, el 29 de abril comienzan las inscripciones. Es el único día donde las chicas podrán hacer casting para ver quién será la reina o el rey de la ciudad del Alto. Y obviamente gracias a la ciudad del Alto por recibirnos. Como siempre. Ya que estuviste arriba, ¿cómo estaban las temperaturas más o menos? Baja, baja, baja. Abríguense muchísimo. Está súper nublado en la ciudad del Alto, así que tomen las previsiones necesarias. Ya está listo. ¿Qué se llama eso? Estos son los humitas al horno, con los humitas a la olla, con nuestras super chuletas ahí, pues así, gruesas, grandes como... Y a la